Y buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Las Nieblas de Anuren. Espero que la estén pasando bien. Gracias por sumarse. Tenemos algunos anuncios hoy. A ver. Los voy a leer porque si no, me los olvido. Estamos haciendo un sorteo con la tienda de Seth Junior. Para participar tienen que ir a nuestro Instagram. Hay un post, que ahí está todas las bases del sorteo, pero básicamente tienen que darle like al post. Seguirnos a nosotros, a Seth Junior, comentar con dos amigos de ustedes y ya están participando. Se sortean tres órdenes de compra por 3.000 pesos y se van a sortear el 6 del próximo mes. Así que vayan a hacerlo. Estamos colaborando con Akataka con una serie nueva de videos de juegos de rol basados en dibujitos. Ya hicimos el primero, el de Steven Universe, estuvo recopado. Vamos a seguir. Tenemos un par de cosas más ahí adelante. Mañana tenemos el diferido de El Jardín de los Presentes, una sesión súper intensa la que hubo la semana pasada, así que genial, espero que les guste. El miércoles que viene es. Va, perdón, el miércoles que viene sí. El miércoles que viene es el último stream de Worldbuilding que vamos a hacer, por lo menos por este año, hasta que se nos ocurra algo nuevo para hacer. Y después vamos a empezar con hacer un juego de rol en stream, va a estar interesante esa parte. Adicionalmente tenemos un concurso de memes que está organizando Luciana en nuestro servidor de Discord. Pasen, si quieren ver, miren, si quieren participar, no sé realmente qué hay que hacer. Imagino que memes. Hay muchos muy copados. Y esos son los anuncios, así que vamos a pasar a los agradecimientos para las personas que hacen posible este stream, que es un montón de gente. Tenemos a Bachi que hizo las animaciones, como vieron recién la pre-intro, la intro, ya volvemos, el outro. Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas. Max nos hizo la música de la intro. Ya volvemos el outro. Tenemos dibujos de. Los dibujos de los personajes los hizo Azul Rion. Y en chat tienen stickers de Crosmic y Akira. Así que muchísimas gracias, son geniales. Y eso es todo. Así que ahora, sin más, vamos a la intro y después a las escenas del capítulo anterior. Ahora sí, volvimos. Todo acomodado. Y ahora, las escenas del capítulo anterior. De esto se ocupan nuestros queridos amigos. Así que chicos, cuando quieran. Ah, una cosa antes de seguir. Queremos agradecerle al Mago 3D, que me olvidé de avisarle en los saludos, por hacernos las miniaturas de los personajes. Están todas buenísimas ahí, chicos, si pueden mostrarlas. Son geniales, cada uno tiene la suya. Y yo tengo una amiga que es un Chester, que la tiene Luciana ahora. Así que gracias. Ahora sí. Pará, perdón. Mientras nos cuentan las escenas del capítulo anterior, que tuvo una Y sesión el interesante. 3D es así, pero a color. Ah, No, qué bien. 3D. Qué Vamos a empezar con las escenas y bien. yo les pongo musiquita mientras. Ahí va. Todo hecho. Bueno, va a arrancar Lu. Porque yo. Porque siempre arrancamos Yo Maxi y yo. soy 5 Porque años y yo siempre arrancamos sí. No podés You escapar. can't do it. You can't do it. Pero yo me olvido cómo arranca el día. Este es el problema. Te tiro el tip. No me acuerdo ni cómo estoy acá, pero Arrancamos así. Estábamos en la casa de Frilly debatiendo qué íbamos a hacer. sí. Y Gavin se había tirado una de sus ideas. Sí. Que fue prontamente rechazada. Pero está ahí.
Alguien quería usar tejemanejes políticos al estilo de Juego de Tronos, aprovechando las sotamentes para cancelar la guerra y mancillar la reputación de los chabones, cosa de que no quieran volver a hacerle guerra a Gal'Jacot. Exactamente malo, no. Así que no se va a hacer. ¿Quién sabe? No sabemos todavía. Después, recuerdo que Albóndiga tenía hambre y lo mandamos a comer al. comer recuerdos ajenos. ¿Decide quién? Es Suman. Suman, ahí está. Soy muy mala con los nombres, chicos. Es por eso que yo me quedo callada. Hay que ejercitar la memoria. Sí. Y nos enteramos, o sea, por el grito de Frilly ahí. Ya, ¿qué carajos es esto? Gracias, Nota. Qué gracias por el sub. Gracias. Tiene un dinero recopado. Sí, naranjita. Y al parecer, igual Albóndiga se alimentó de los malos recuerdos de Surem. Así que él calculó que no madurará como persona porque no ha tenido ninguna vivencia trágica en su vida. Va a ser un chico muy ingenuo, inocente. Se le borramos todos los recuerdos malos. Mal. ¿Así pensás? ¿No crees? No lo había pensado. Somos un desastre. Sí. Hasta cuando queremos ayudar, arreglamos algo. Tenemos que dejar de ayudar. Es moraleja. Claro, no ayudar a nadie, no hacer enemigos, neutralidad absoluta. Bien, después nos pusimos. Frilly se ofreció a conseguirnos cosas para poder equiparnos. Nos dio pociones de curación. No me acuerdo si había mejorado las armas también. Pues yo siempre uso lo mío. Pero nos preparó para el combate. Así ya estábamos listos y después no podíamos ir a llorarle de que ay, no pudimos derrotarlo porque nos faltó una poción de curación. Sí, nos dio todas esas cosas. Qué mentalidad, Adrián. después nos mandamos de ahí derecho al ataque. Ahí pasó algo interesante, que fue que nos fuimos a dormir. Claro. Y cuando nos fuimos a dormir, Gal tuvo una visita nocturna. Y no fue ninguna visita positiva nocturna, fue una visita muy traumatizante. Claro. Pero estaba Albóndiga ahí. Claro, Albóndiga. Y de hecho creo que no fue casi bastante, o sea, posterior, pero cerca de la pregunta que en un momento hizo Cal sobre si Albóndiga no nos podría como proveer sí. algún shield o escudo o lo que sea. Como que te respondió. Sí. Uh-huh. Y en el mismo sueño apareció el Gran Badass, en donde toda su inmensidad fue reducida a un pequeño cuerpo. Parece ser en parte o de hecho, gracias a que, como se llama, Albóndiga lo rodeó de este tipo de escudo mágico, en donde Gran Babas no podía hacer nada, no podía desplegar todos sus artilugios contra Cal. Es donde Cal le hace un par de preguntas, y parece ser que como que el Gran Babas quiere como que dominarla o quiere quedarse con la ciudad de los tritones y como que le dijo acá, bueno, vos si te querés quedar con Gal'Jacot, quédate con Gal'Jacot. Mal, posta, le dijo eso. Está todo bien, pero hay algo ahí. Después de eso fue que justamente Albóndiga se quedó sin energía y ahí es cuando desapareció el escudo y el Gran Babas ahí empezó a recuperar de hecho a poder desplegar todos sus artilugios y medio como que le metió un poco de miedo a Cal, pero bueno. Sí. No más que eso. Otra cosa que le mostró es dónde está el primer Grunt mutante. Está supuestamente rodeado de pelotitas blancas. Sí. En una torre que todavía no
distinguimos, porque Kaiden estaba mirando todo como, una peli. Sí. Y sí, y ahí creo que nos quedamos dormidos todos. Y cuando nos despertamos el otro día, el pobre albondiguito estaba tirado con los ojos cerrados por primera vez desde que lo conocemos. Está así, horizontal. Sí, sí, sí. Era como... Rosita. ¿Qué onda? ¿Está ahí? ¿No está ahí? Así que Kaiden usó mensaje y los Grunts le fueron tirando preguntas para hacerle. Y al albóndiga le dijo, che, tengo hambre. Ayúdenme. Y ahí se nos ocurrió el brillante plan. Fue un muy buen plan. Sí. Y ahí es cuando Freely nos consigue todas las cosas. Acá le había pedido pociones, armadura, armas. Baggins, basura de calidad. Pero le dijo, mirá, tiene propietario, es el artífice del rey. Pero te puedo conseguir una audiencia. Y Kaiden le pidió información sobre una nigromante que al parecer tenía varios apodos, que se llama Herodense Cristales. Y como que Freely la mira como, ¿por qué querés hablar con delincuentes? Kaiden le dijo, dame la información, no importa. Getty. Sí. Tal cual. Y creo que ahí salimos. Ahí salimos a buscar comida rápida para el pónliga. Y creo que la idea fue ir a las tabernas, porque en los callejones íbamos a encontrar gente tirada. Encontramos gente tirada. Y después de la primera persona que se alimentó al bóndiga, pudo abrir dos ojitos. Y como que empezamos a seguir buscando así gente y terminó alimentándose. Y algo que notamos en la ciudad es que no necesitábamos, como que... Se nota, estaban disfrazados, Baggins y Cal, pero como que se notaba Gran Grunts si nadie les estaba prestando atención o nadie los estaba mirando mal, nadie les estaba haciendo nada. Sí, a diferencia de otras vueltas donde todo el mundo los miraba feo. Tal cual. Y ahí nos... O sea, porque cuando la última que se alimentó en el callejón, como que aparecieron unos chaboncitos. Sí, que estaban robando. Y quedaron todo, claro, el plaquito, cualquiera. Pero bueno, sí. Está bien. Y nos fueron siguiendo. Ellos se fueron, vamos a seguir a estos tipos sospechosos que le hacen algo a estos chabones y les robamos. Su icebreaker fue, ¿ya terminaron? O algo así. Sí, algo. ¿Con qué? Sí, tal cual. Voy a refrescar dadiños. Y después de eso creo que estuvimos dando vueltas porque quisimos buscar la torre. Sí, que íbamos a un lado, íbamos a otro y ninguna de las torres que era la correcta. Tuvimos una banda de tiempo ahí, comimos algo. Cal probó las tres salsas super mega picantes de los Tieflings. Sí. Sobrevivió, puede contarla otro día. No me acuerdo por qué en algún momento bajamos a las alcantarillas. Para ser más rápido, para cortar camino. Y nos vi a Cal. Y ahí lo encontramos a Galix. ¿Qué dijo? ¿Ya es la hora? Estaba comiendo aparte. O sea que nos enteramos quién era el que había matado a todos los otros alumnos. Era el chabón que les comía el cerebro. Y ahí fuimos hasta el lugar al que teníamos que ir, como porque queríamos verlo. Y se sumó Cal y nos contó cómo se veía más o menos, que era todo un montón de gente recheta, re bien vestida, con carretas, carruajes, iba a decir carruates. Sí. Puede haber carruates también. Y después pensamos en que tenía, bueno, le preguntamos a Galix, que dijo que teníamos que cruzar, no, que a las puertas del lago, básicamente, o a las orillas del lago, ahí estaba el portal. Sí, 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 tal cual. Y decidimos, bueno, no, volvemos a la noche porque tenemos que buscar las cosas que nos iba a dar Freely. Sí. Y volvemos y Freely había conseguido las cosas, nos dio un montón de cosas, de hecho, cosa que me da miedo.
que nos hayan dado 10 pociones de curación. Pero bueno. Armas, creo que Cal se quedó con la armadura, que Vayne se la arregló, pero se la sacó para ser sigiloso, pero la tiene. Tenemos las 10 potas. Sí, nos repartimos eso. Sí, Bachi, vos tenías más, me acuerdo que eran 3, 3, 4. Sí, sí. Tenemos además la de achicar y agrandar y la de detectar pensamiento, la de gran restauración. A vos todavía consigue una audiencia con el artífice, uh-huh, que quiere examinar tu cerebro. ¿De nuevo? Sí. Y encontró una persona que sabe qué onda está el nigromante, pero está en una cárcel política abajo del palacio, así que bueno. Y acá nos dijo, si quieren todo esto, tienen que traer el anillo que tiene Ralos en la mano. ¿Eso es su problema? No lo sé. Manejense. Sí. Y ahí fuimos. Y fueron. Galex los guía hacia la puerta del lago con su portal para abrir. Les dijo suerte. Y sí, se retiró porque él no podía quedarse adentro. Les había dicho que se iba a quedar en la puerta. Sí. También les había dicho que si ustedes recuperan el cristal, él iba a ir. Algo así había dicho, sí. Inspeccionaron un poco los grunts, trepando por las paredes, viendo por las ventanas. Vieron una persona con un bastón claramente mágico, pero con la cara como nublada por humo. Y rodearon un poco esta mansión enorme que estaba flotando en un mar de oscuridad. Y encontraron un balcón con un guardia. Los grunts pegados a la pared estaban esperando que Kaiden se mueva con ellos, porque te le habían tirado una soga, pero Kaiden decidió teletransportarse mientras eran invisibles. La sesión había terminado con... Para, creo que perdimos a Max. Ahí está. Sí. Ahí lo veo. La sesión había terminado con que Kaiden había usado paso brumoso hacia el balcón donde estaba el guardia, a sus espaldas, y ella iba a tirar sigilo. Sí. ¿Qué es lo que va a suceder ahora primero mientras cambio? Mientras cambias, le quiero contar algo a mis compañeros y a la gente que está mirando. No, que no, hace falta, no hace falta. ¿Sí? Vamos a sorprender a todos. Ah, ok. Pará. Falta algo. ¿Qué te falta? Hacé tu tirada. ¿Primero va la tirada? Sí. Oh, y damn. Ojalá que no funcione daño. A ver, pará. ¿Se ve eso? ¿Se ven? Sí, eran tres. Esto es sigilo. ¿Sí? Déjame que me fijo cuánto tengo sigilo antes de tirar, porque sí. Ok, bueno. Esto es un 17. 17. Kaiden mueve sus manos preparando el hechizo. Una nube se forma sobre ella y sobre sus pies y un paso se adelanta hacia el balcón. No solo notan inmediatamente que Kaiden está en el balcón, sino que la pueden ver, y se pueden ver ustedes, y perdieron la invisibilidad. Pequeña corrección ahí, creo que no la perdieron, porque es así, yo me confundí la sesión pasada, y cuando tiré invisibilidad en el callejón, que después tiré la nube de oscurecimiento, son dos hechizos de concentración, así que dije, bueno, se van, uno se va, la invisibilidad se va. Y cuando la sesión pasada dije, a tiro paso brumoso, que es una bonus action, no se va a ir invisibilidad. Leo después invisibilidad y si se ataca o si se tira un hechizo, dejas de ser invisible. Así que acá viene la pregunta, Deme. Lo acabo de decir. ¿También la pierden ellos dos? Por más de que ellos dos, sí, que son usuarios de invisibilidad, no hayan atacado ni... Dame un segundo. Ah, entendí la pregunta. Pensé que era sobre por eso. Vos. Okay. No. Sobre mí es seguro. Yo la perdí, pero yo no perdí la concentración. Déjame leer el hechizo rápidamente. Yo diría que vale. Y es que no explica nada el hechizo sobre justo eso. Ah, no, está bien. Porque dice... cuando habla de cómo se pierde la invisibilidad del hechizo, dice el objetivo de la invisibilidad. Claro, en este caso, Kaiden pierde la invisibilidad. Sí. Los demás tienen la invisibilidad hasta que
cumplan alguna de las condiciones para perderlo. Así que Kaiden aparece de espaldas al guardia, quieta. Ustedes la van a ver a Kaiden. Kaiden está lo más que puede pegada a la pared, pálida y haciendo un esfuerzo inmenso para no respirar. ¿El guardia no se movió? Ya te digo, 17 de sigilo. Sí. El guardia se da vuelta. No. Y la ve a Kaiden. Y está un instante no entendiendo qué está pasando. Ok. Voy a tirar. Entonces. Fuck. Derivación temporal. ¿Qué le vas a hacer? Lo voy a desaparecer y que olvide que pasó eso. Pará. Ah, vos tenías los cambios de... Porque yo te puedo decir que superó tu tirada. Claro, sí. También podés decirme que hace eso. ¿Querés hacer eso? No me acuerdo cómo se llama. Operación para acá. Gracias. Voy a... Si él la pasó, voy a obligarlo a que tire de nuevo. Con cambio crónico. Bien. Vos ves como la cabeza de guardia gira hacia Kaiden, pero después se distrae con algo más allá. De todas maneras, Kaiden no es la más sigilosa del mundo. No. Y hay alguien entrenado en alguna capacidad física acá, es Cal. El otro está lleno de aparatos, digamos. Kaiden va con botas. Ok. Bien. Cal había mencionado que había un lugar para entrar, que estaba abierto. Hay una puerta, efectivamente hay una puerta, sí. ¿Dónde está la puerta? A ver si acá. Puedo ver. Ah, ahí, justo ahí. Ahí está la puerta. Bien. ¿Y está abierta? Sí. Kaiden va a mirar hacia la pared donde cree que están los Grunks. Y les va a hacer una seña de que va a entrar a la puerta. El profundo máximo silencio que pueda, obviamente. Bien. Vas a tener que tirar sigilo de nuevo. ¿Para hacer eso? Sí. Concha. O sea, para caminar hacia la puerta. No, les señalé que iba a ir hacia la puerta. Okay. Todavía no me moví. Ok. Los Grunks a todo esto recibieron la señal. El guardia está a 2 metros de Kaiden. Tiene su ballesta, tiene un arma que... Ven un mango que parece ser una espada en el cinturón y su armadura clásica que brilla con el logo de Sir Amor. Está ahí, a 2 metros de ella, de espalda. Está muy distraído con el lo que sé que esté mirando hacia adelante. ¿Para hacer algo ustedes? La señal fue de que se está dirigiendo a la puerta. Sí. ¿Quién? Kaiden. Digo, ¿qué? Pensé que guardia. Ok. Es de esta puerta que está acá. Acá había una puerta. ¿No? Sí. Acá. A ver. Ahí atrás. Ahí va. Ok. Bien. En voz muy baja, Cal le avisa a Baggins, avancemos, y va a caminar por toda esta parte. ¿Me das control? No tiene control, perdón. Parece. Ahí deberían. Ahora sí. Bien, ahí yo también veo cómo mover. Bien, perfecto. Ok. Bien. Los Grunks empiezan a avanzar. Kaiden, vos no los ves. No. Acuérdate, ¿vas a avanzar? La puerta la tengo abierta enfrente mío. ¿Qué veo? Adelante tuyo parece haber una habitación oscura, apenas iluminada por un fuego de la antorcha. Ya te digo exactamente qué habitación. Y se ve ahí adelante. Dale. Parece una habitación de descanso.
apenas ves una alfombra en el piso y alguna decoración en la pared que parece ser de metal. ¿Veo a alguien más? No, por lo abierto que está la puerta, no. ¿Yo paso por esa ranura en la que está abierto? No. No. No sé, que no sé si hay alguien adentro. Fuck. Pero está oscura. Parece que está oscura. Ah, estaba la antorcha esa que viste. Que eso es lo único que lo ilumina. Ok. Voy a tener que mover esa puerta. Bueno. Se va a acercar mucho, pero demasiado. Como que va a estar a centímetros de la nariz de Kaiden. Para que, primero, reconozca el olor. Y para segundo, no tener que elevar mucho la voz. Y le va a decir: hola, Kaiden. Y a, cuando dice hola, Kaiden, lo que va a pasar es que el aliento va a salir caliente y con olor a nada, cloaca de Grum. Yeah. Va a entender claramente. Una señal de olor de que. No va a emitir sonido, pero va a ser. Efectivamente, están atrás tuyo. Okay. Albóndiga también. Ustedes lo ven en Albóndiga. Los Grungs. Ah. Los Grungs. Deslizándose por la misma pared que ustedes hacia su dirección. No está invisible él. No. Pero viene tipo. Con su única forma de estar parado. Esta es la pared. Él viene mirando hacia adelante. No. Viene como lateral así. Pero encima. Pero no está invisible. No. Se queda quieto al lado de. Fuck. De los Grooms. ¿Qué hace? ¿Puedo hacer algo? Voy a intentar hacer una distracción. Bien. Pero puede salir muy bien como puede salir muy mal, porque esas son las distracciones. Dale. Voy a usar Magical Tinkering, que hace mil años que no lo uso. Para. Bueno, tal vez por las dudas me voy a alejar un poquito. Pará, pero Magical Tinkering cuenta como hechizo. El hechizo dice hechizo. Eso es otra duda que tengo. No sé si un cantrip. Pero tampoco es un cantrip, es un. Déjame leerlo. Una habilidad que tengo. Ah, entonces no sé. No sé si cuenta si el Magical Tinkering. ¡Oh, tecnicismos! ¡Tecnicismos! Sí, mal. Te va, pará. Porque Magical Tinkering es que vos te vas a poner a craftear un objeto, imbuirlo con magia. Vos querés hacer esto mientras estás pegado a una pared en sigilo con un guarda. Sí, esto cuenta. No cuenta por ahí con un hechizo. Pero sí cuenta para romper invisibilidad, seguro. No sé si tengo que craftear. Sí, supongo que sí. Bueno, en ese caso. Puedo trepar al techo. Y así no me ve. Vos estás invisible, sí, podés. El techo está un poco más alto que él. Vos te vas a mover hacia el techo entonces. Sí. Bien. Primero voy a hacer eso. Kaiden, ¿qué va a hacer? Kaiden está evaluando la posibilidad. Dos posibilidades está evaluando Kaiden. Que cree que la segunda es la mejor. Moverse hacia la puerta y abrirla es muy arriesgado. No va a poder hacerlo sin que el chabón se dé cuenta. Así que está pensando en volver a usar Misty Step adentro de la puerta, que lo puede hacer. Bien. Pero está dudando porque no sabe qué hay adentro y todavía no sabe qué van a hacer los Grooms. Pero sabe que están ahí. Está bien. Por eso se siente un poco más tranquila. Aiden está pensativa sobre qué acción tomar. Y tal vez en el pasado esto le trajo problemas, ¿no? Sobre pensar la situación. Le hacía consumir tiempo que ella creía que tenía. Gracias. Qué bien, León. Gracias, León. Este no es el caso. No tiene tiempo. El Guardians se da vuelta. Y te mira, Kaiden. Te mira. La primera reacción es: yo ya te vi antes. Voy a usar derivación temporal.
¿Qué tengo que hacer? ¿Una tirada de salvación de...? Una tirada de salvación, ya te digo. No me acuerdo si era de una cosa o de la otra. De sabiduría. Ok. Este acá es... ¿Dificultad? 17. Bueno. Pasa nada. Desaparece esta persona. Desaparece, te digo, desaparece un montón de tiempo. Desaparece una ronda y cuando vuelve no recuerda. Ok. Kaiden se queda. Igual ha sido vuelta y te señaló así como, yo te vi a vos. Y desaparece. Ustedes ven que Kaiden cae de rodillas y está agotada. Tenemos un tiempo, pero no mucho. No, hice lo mismo que con el otro chamo gigante. ¿Están los dos ahí? ¡Entra! ¿Qué? ¿Por qué está la bondiga? La bondiga viene arrastrándose por la pared hasta el piso y se para al lado de Kaiden. ¡Ay, bondiga! ¿Quiere estar con vos? ¿Vamos a entrar o no? Fíjense, todavía hay tiempo, fíjense si hay alguien adentro. Bueno, creo que yo estoy más cerca. Estás así arriba que... de la puerta, efectivamente. Bien, voy a asomarme, y, o sea, con la cabeza por la parte de arriba para... asomándome así, pero obviamente boca abajo. Cosa bien. Que no puedo hacer en la vida real. Está bien. Está de acá. Va a estar así. Bien. Te asomás por ahí, tenés que abrir un poquito apenas la puerta, como para ver más adentro, pero no hay nadie. Les digo, creo que no hay nadie. Y voy a empezar a entrar. Trampas, Pines. Pero voy por el techo. Busca trampas. Voy a meter mi cabeza por la puerta, básicamente, y ver si veo trampas. Hace tu tirada de percepción. Dieciséis. Bien. Te asomás adentro de la habitación. Ves una alfombra verde grande, una cama medio desarmada también, grandota, dos puertas, una abierta que claramente hay como un baño ahí. La puerta tiene olor, perdón, la habitación tiene olor a como un olor a madera, pero dulce. Se ve que está muy, muy cuidada. Es como si fuera un perfume. No ves ninguna trampa cerca. No hay peligro, entren. Me mando. ¿Cuál sigue? Los pasos. Bien. Ay, ahí les doy control sobre las miniaturas. Para antes, no está bien. Bien. Todo se encuentra con la misma habitación. Una habitación muy bella. Tiene decoraciones muy, muy elegantes. En su mayoría todos motivos del estilo que vendría a ser los tieflings. Hay muchas criaturas humanoides con cuernos en los cuadros que ven algún en la manta verde tiene es como si fuera una bandera enorme, tiene el logo de Ciramur ahí y brilla de hecho los símbolos arcanos. Hay un como les había dicho, ahí hay una puerta que claramente de un baño porque se ve por lo abierto que está, una tina grande, y acá hay una chimenea que está prendida, es el resplandor naranja que habían visto. Hay una puerta cerrada de este lado que claramente da un lugar más grande. ¿Quieren investigar la puerta? ¿Y hay un armario, Lions? Acá. Abre el armario a ver qué hay adentro. Adentro del armario hay un montón, pero un montón de ropa bellísima.
de diferentes colores. En su mayoría son todos vestidos de alta costura. Algunos sacos y algunos chalecos. En la parte de abajo hay dos estantes de diferentes zapatos y botas. Y un Ahí se espejo. acerca. Sí. Abre su bolso. Empieza a meter la ropa dentro del bolso. Está bien. En tu bolso de contención empezás a llenarlo de ropa elegante de Tiefling. Yo quiero revisar la ¿Las cuerda botas de también? la... ¿Qué quieres revisar? Sí, botas también. Botas también. Quiero revisar la puerta grande. Bien. Te acercás a la puerta grande. Una bella puerta de madera tallada. Tiene dos tieflings. En la parte la parte de abajo, del medio hacia abajo, dos tieflings sosteniendo así tallados. Parece que están envueltos en. Como si fueran en ropas, pero de fuego. Y están sosteniendo un ventanal, que es un vitral, que apenas se puede ver. Es simplemente una escena de otoño. Bonito. ¿Está abierta esa puerta? O sea, si intento abrirla desde despacio. Lo vas a hacer con cuidado. Sí. Tirás la del picaporte. Se abre. ¿Tirás? Todavía no. Okay. ¿Ves algo por la hendidura? Primero quiero apoyar la oreja a ver si escucho algo antes de asomar el ojo, porque mi ojo es más grande. Apoyás la oreja sobre la puerta y no se distingue nada. Voy a abrir la puerta 1 centímetro. Bien. Parece que la puerta da a un pequeño palier. Vos apenas ves, hay un sillón largo y una mesa de madera y dos sillitas que parece estar en el medio de este pasillito. Es todo lo que ves con ese centímetro. Yo todavía estoy invisible. Bien. ¿Encontraron algo útil acá? Cal se está Mucha robando. ropa. ¿Qué, Francis? Oh, mucha te ropa dije. La ropa es útil. Habría en invierno. Pero no sé más. ¿Hay algún una mesita de luz o algo por el estilo? Hay un pequeño baúl al final de la cama. ¿Cómo, por si las dos, dejo como había dejado el chabón la puerta por la que entramos y voy rápido al baúl y lo abro para ver qué hay adentro? Te parás frente al baúl y Sí. cuando estiras las manos para abrirlo, se le abren dos ojos al baúl. Caen, salta para atrás. Cierran. ¿Hablaste? Interesante. El baúl tiene ojos. Me acerco al baúl. ¿Te preparás así como Kaiden? Así con la manito señalando con miedo. Ella iba a No. abrirlo, digamos. Me acerco, Okay. no para abrirlo, sino para examinarlo. Está Sin. De igual sigo estando invisible, porque todavía no realicé. Ah. Es una hora. A no ser que yo haga otra cosa con concentración, sí. ¿Sí? Te acercás al baúl. Shit. ¿Qué haces? Quiero examinar dónde es que están esos ojos. Quiero ver si esos ojos son mecánicos, si son orgánicos. Los ojos están en la parte superior, digamos, en la tapa. Y si querés hacer algo, interactuar con eso, vas a tener que hacer una tirada de herramientas de artífice. Para, tengo anotado eso. Sí. La hoja de personaje la otra Muy vez. bien. La parte de nota. Es inteligencia más competencia. ¡Ja, ja! Bien. Mira ahí la Luciana del pasado.
Yo imagino a Cal todavía robándose la cosa. Sí, de hecho, todavía está robándose. Sí, está buscando más. Bueno, interactúo con esto. Saqué un 18 total. Bien. Sacás tus herramientas y empezás a ver las bisagras, las diferentes cosas. Sentís algunos clic-clacs. Con eso aparece lo que vos sospechabas. Es un mecanismo. Probablemente esté hecho para espantar giles. Bien. ¿De qué te estás riendo? Me gusta mucho este cofre. Es una trampa, pero no es una trampa. Escuché historias sobre cofres con trampa, con ojos. Y no son buenas historias. Pero es solamente un cofre decorado con ojos. Estamos en la casa de una de las personas más poderosas de Visalgemur. No va a ser solo un cofre con ojos. Quizás este sí. Bueno, ¿qué tiene? Lo abro. O sea, veo que tenga alguna trampa, ya que estoy haciendo todo esto de No, no. Tiene una cerradura que la abrís con toda esa tirada. La abrís, no hay problema. Espera que vea. ¿Abrís? Y hay una pilita de libros, una bolsa, plumas, tinta y un sombrero. El sombrero parece como esos sombreros puntiagudos, pero todos arrugados. Como el sombrero seleccionador, ponele. Sombrero de bruja, sí. Sí, y es muy, muy oscuro. Muy oscuro. Es más, como al sombrero lo ves y parece generar ahí inmediatamente alrededor de la oscuridad, tipo rechazar la luz hasta ese punto. Copado. O sea, agarro así el sombrero y digo: Kaiden, ¿es algún pariente tuyo? Es un sombrero y es negro. Sí, pero. ¿Quién sabe? Creo que tiene un efecto extraño. Vos sabes de magia, Tomás, fíjate. Y le doy el sombrero caído. Lo agarro. Que. ¿Te lo vas a poner a examinar ahora? No, Kaiden está re nerviosa y ella sí se puede ver. Los grupos no se pueden ver. No sé si me lo voy a poner a examinar ahora. Bueno. ¿Vio lo mismo que dijo Baggins? Sí, es muy, muy oscuro. Muy oscuro. Parece rechazar la luz ahí inmediatamente en sus bordes. De hecho, vos que podés ver mejor, se siente como si fuera 2D, si lo ves muy centrado. Pero claramente no lo es. Tiene una profundidad y vos, digamos, está el agujero para poner la cabeza y todo. Quizás tenga algún efecto para algo que sea útil, pero no quiero ponerme a investigar esto ahora, no tenemos mucho tiempo. Dásela, Cal. Veo como Cal está llevándose todo. Vos ves que del placar desaparece ropa. Ya terminó con los vestidos, ya terminó con las botas, abrió un cajón, está robando medias y cinturones. Medias, bueno. Y cinturones. Y tipo, en cantidades, hay como estás. Vos perdiste la cuenta como el cinturón número 20, una cosa por el estilo. De diferentes tamaños, motivos, colores, materiales. Todos muy elaborados y muy bellos. Quizás esta es la habitación del Tiflin Mago que vieron con el cetro. ¿Los libros de qué son? Agarro los libros, doy libros. ¿Qué idiomas habla Baggins? Grun, común y gnomo. A ver, no entendés nada lo que dice. Nada, no tiene ninguno, tiene dibujitos. Pero los ves así y no se entiende nada. Kaiden, ¿vos qué sabes de libros? No, a ver, libros. Hay que poder ir a revisar la puerta. Ay, ¿qué dicen los libros? Que rápidamente chusmea los libros. Contratos infernales. En la tapa. Tranca. ¿Y el otro? Contratos infernales 2. Kaiden iba a abrirlo y como que. ¿Alguien se dejó estos libros? ¿Dónde están? Se acerca. Kaiden, ¿querés libros? Y lee las portadas. ¿Vos leés Infernal? Yo leo todo. Ah, es verdad. Bueno, efectivamente. Eyes of the Runekeeper. Eyes of the Runekeeper. Bien ahí. Tus ojos. Los ojos de Cal hacen como si fuera un barrido de los diferentes idiomas en tu pupila y finalmente caen en Infernal.
Y lees efectivamente eso. El tomo 1 y el tomo 2 de los contratos infernales. Y tipo como que... Tipo, haciendo un gasp. Contratos infernales. Podrían venir bien, ¿no? Y le agarra los dos libros y los mete dentro de la bolsa. Del bolso. Yo me llevo las cosas misceláneas que estaban ahí, que eran pluma, tinta. Kaiden no puede mirar a nadie porque están invisibles, pero como John Travolta en la habitación de chabón haciendo como un chico. ¡Come on! Solo Albondiga no está haciendo nada y es sutil. Albondiga no está haciendo nada. Y es sutil. Ok, Kaiden va a ir hacia la puerta y voy a intentar ver qué carajo hay en esa rendija de la grande, la grande. Tienen control sobre sus cosas, sí. Sí, perdón. No, lo mismo que le dije a Baggins. Parece ser un palier. Ok, voy a abrir con mucho cuidado un poco más. Bien. De a poco ves el suelo. Un suelo blanco, pulido, claramente de mármol. Este sillón largo y estas sillitas. También de color clarito, pero hay una mesa ovalada en el centro, con un centro de mesa. En la mitad del palier. Déjame revelarles. Okay. ¿Se ve alguien ahí adentro? ¿Se reveló? Yo todavía no veo. Ahora. Ahí va. Ok. Por acá, en este borde, claramente... Sí. Se nota que hay como una pequeña barandita. Porque del otro lado no hay piso. Oh. ¿Qué hay? ¿Te vas a asomar? Shit. ¿Hay pared del otro lado? Kaiden mete la cabeza. ¿Hay pared del otro lado? Te asomas un poco más y ves. ¿Por qué no el resto de la habitación? Oh, ok. Hay una puerta acá. Sí. Una puerta acá y una más acá. Ok. Shit. Ok. Bueno. Krumps. Hay escaleras. Hay una puerta enfrente y hay otras dos más al final del pasillo. ¿Qué quieren hacer? ¿Vines, querés identificar, usar tu anillo para saber dónde está Ralos o queremos usarlo para otra cosa? Soy la única persona que necesitamos acá. Bueno, también estaba el Grum mutante, pero... No sé si estará en este plano. ¿Te resultó parecida a esa torre acá, la construcción de esta casa? ¿La que vos recordás, el llamabas? Cal está haciendo memoria. ¿Hace una tirada de inteligencia? Creo que no está pasando nada. No, se murió de niño, así que lo voy a refrescar yo también. Ahí está. ¿Creen que refresco yo también por las dudas? Y miren. Yo tiro. Pim. A Max todavía no lo veo. Ahí está. Max tiene mi dado. ¿Eh? Ahí va, ahí lo vi a Max. Listo, ahí estás. Hacer tu tirada de inteligencia. ¡Bien, boludo! Los dados o son críticos o no. No, mal. Y sí, León. No me acuerdo ni para qué le tiré. Querías recordar la torre. Ah, cierto. Wow. En el momento sí, que viste mal. La torre, por ahí no pudiste prestarle atención a los detalles, pero te concentrás un poco en ese momento y vas agarrando cómo estaba construida, dónde estaba construida, de qué era. Y estás seguro que de alguna manera la torre es de un color claro, pero está recubierta de metal. Y todo lo que ves en esa torre, los detalles, estaba tallada claramente con diferentes motivos de Tiefling. Todo lo que vos recordaste te lleva a esta casa.
los motivos que viste en las puertas, que viste en la manta, que viste en los cuadros de la habitación. Y de hecho, las decoraciones que tienen en el parier este, el mármol blanco, es exactamente el mismo que la torre. Y en un lapso mental... ¡Sí! No sé cómo explicarlo. ¿Está acá? Pero sé que ese mármol es bastante parecido al de la torre. Si no es el mismo. Ok, son buenas noticias. Y había detalles de tiflis, cosas okay. Como veo acá. Ok. Así que creería que sí. Bueno. Entonces, ¿liberamos primero al grandote? Si lo liberamos, se acaba la infiltración y empieza el confrontamiento. Pero... ¿No queremos primero quizás sacar la gema para que Galix aparezca y haga algo? Entonces, ¿primero vamos con Ralo? Supongo que sí. ¿No busca objetos? Solamente... Personas. ¿Personas? Sí. Y tiene que ser una persona que yo ya conozca. Sí. Si lo agarramos... Si lo agarramos por sorpresa Ralos, puede que... no pueda llegar a esconder esta joya, o este cristal, lo que sea. Y si vamos a buscar... a esta... por una abominación, probablemente se alerte y... Sí. Onda todo. Además, podemos usarlo de chivo expiatorio. No veníamos por ninguna joya, nadie sabe nada de Galix. Y veníamos a liberar a Else Grun, supuestamente. Si llega a pasar lo peor y nos descubren algo. Para que no sepa que sabemos de la existencia de Galix y de esa joya. ¿Cómo ayudaría un chivo en esta situación? Grunts, no sé dónde están, si no les pegaría, pero ¿quiere alguno de ustedes ir a la otra sala para ver qué hay en las puertas? Sí. Pero... No parecía haber nadie, pero hay puertas. Bueno, sí, pero todavía no entiendo, no importa. Ahora me acerco. Ok. Y con total... precaución, sin estar librado nada al azar, me voy a acercar. ¿A dónde? Recuerda las puertas, había una acá. Sí, voy a... Una acá. Y otra acá. Y otra acá. Voy a ir primero a la de la derecha. Acá. Acá. ¿Vos qué querés hacer? Quiero acercarme y ver si la puerta está abierta, si está entrecerrada, de qué es la puerta. Caminás por el suelo este de mármol frío. Dentro de la casa hay un perfume muy similar al que se sentía en la habitación. De madera, pero dulce. Raro. La puerta parece estar abierta, es simplemente una de esas que se empujan. Y está también decorada con motivos de tieflings victoriosos en batalla, levantando un estandarte. ¿Qué es el estandarte? La otra vos la ves medio de costado, a la que está a la izquierda, y es exactamente lo mismo. Ok. Y... ¿escucho algo? Me acerco a la puerta y escucho algo del otro lado. Adentro se escucha como si fuera un tring, 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 tring. Muy, muy raro. ¿Hay una cerradura? No. ¿Tiene solamente el picaporte? Pues no tiene. Se empujan y se abren. Ah, son tipo... Ok. Si subo por la escalera... La escalera baja. Ah, baja. No sé qué subía.
Ah, okay. Okay. Entiendo. Okay. No. Voy a venir por este lado. Y voy a ver. Voy a chequear qué hay acá. En toda esta zona de lo que parece ser un estar, un living. Es claramente una zona de descanso. Ahí están esos sillones grandes, tienen dos mesitas atrás, simplemente tienen unos floreros. Pero los floreros también, de nuevo, son tiflins levantando como si fuera una copa, y esa copa termina en la maceta y tiene dos potuses de cada lado. La Okay. mesa en la que estás tiene un mapa tallado en la madera, donde en el centro está el continente de Ciramor, que ustedes conocen. Y muy muy al costado hay una colonia, que es donde supuestamente va el portal que ustedes conocen. El resto del mundo parece vacío. Hay una cruz como marcada con un cuchillo, que es donde vos sabes exactamente que está Gak'Shakoth. Necesario arreglar un mapa y se acerca a esta puerta. Escucho algo Tira del otro percepción. lado. Once. 11. Claramente hay alguien ahí adentro. Escuchás unos pasos que dan vueltas por la habitación. Y uy, se me fue el mouse sobre el lado. Me voy a acercar acá para también escuchar, a ver si hay algo. Escuchás el mismo trin, 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 trin. Ah, ok. Bien. Entonces vuelvo. En la puerta que tenemos enfrente, Sí. escucho pasos. Y las otras dos puertas que parece ser que dan a la misma salón, habitación, se escucha como un ruido a campana o a un engranaje con una campana o algo por el estilo. Interesante. Okay. ¿Por el engranaje o por las pisadas? Quizás deberíamos. Voy a ir para. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo inteligente. Voy a acercar a esta puerta. Esta es la que estoy. Y usando mis herramientas de artífice, la voy a trabar del lado donde yo estoy, cosa que no se pueda abrir. Okay. No hace falta ninguna tirada. Agarrás un pedazo de chatarra que tenés, de esas de calidad, y la pones abajo y parece que está asegurada. Bien, buenísimo. Bueno, ¿sabía alguien? No va a poder entrar. ¿Y reconociste algo esos sonidos? Como para saber de qué son, ¿vais? No les presté atención. Vuelvo de nuevo. Ah. Vuelvo a la puerta. De nuevo, escuchas ese trin, trin. Usando mis conocimientos de mecánica, ¿me suena algo eso? Haz una tirada de percepción. Okay. Oh, shit. Quiero decir que no. Ahora voy a usar la inspiración. Okay. Limpiá y tirá de nuevo. Sí. Ahí va, ahí va. Muchas gracias, Javi. Más 5, 23. Bien. Inmediatamente reconoces que es cascabel. Bueno, para dónde. Tengo muchas pestañas abiertas. Creo que hay un gato. ¿Por qué? ¿Qué te hace pensar eso? Pues es un ruido de cascabeles. No creo que tengan una vaca. Pero No, las dos vacas tienen cerro. tienen dos puertas.
eso? ¿Quizás es una cocina? ¿Tal vez es un gato muy grande? ¿Quizás es una serpiente? Nos dijo Galix que estaba en el segundo piso. No nos dijo que tenía mascotas. No, no nos dijo nada. No le preguntamos más. Tampoco si tenía mascotas. Le pedimos más información. Bueno, creo que nos ayudaría a usar el anillo para encontrar a Ralos. Muy bien. Usaba a Panchito. Cierto, que se llama Panchito. Bien. Levantás el anillo negro que tenés en el dedo. Uh-huh. La pintura se levanta y se hace la rosa de los vientos que gira. Y apunta directamente de acá. Bien. El anillo me dice que hay que ir para allá. Es donde Cali escucha los pasos. Ok. Para sacarle la piedra. Si es algo tan importante, seguro lo tiene encima. No, guardado en una caja fuerte. No, también quizás está guardado en una caja o algo por el estilo. O custodiado por un león de cuatro cabezas y con cascabeles. Bien. Para que la gente piense que es un gato. Ah, bueno, pero él está en esa habitación. Ok. Podemos tomarlo por sorpresa. No sé que también vaya a funcionar eso. Tampoco sabemos si esa es una habitación o un pasillo que lleva a más puertas. Sí. Lo otro que se me ocurre es que nos aseguremos que hay en esa puerta donde está el cascabel, como para asegurarnos. Y bueno, deseamos emboscar a Ralos en esa habitación. Ay, esto suena terrible. Me acerco a la puerta esta y asomo en mi ojito por la cerradura a ver qué veo. Por esta de acá. Sí. Bien. Te asomas y ves todo blanco, pero de repente un resplandor naranja te envuelve la mirada y sentís un calor muy intenso sobre tu ojo. ¿Cuánto es tu clase de armadura? ¿Qué? 16. ¿Por qué alguien le pone una trampa a una cerradura? ¡Es una cerradura! Alguien muy paranoico. Ay. ¡Shit! Imagínate a la señora de limpieza acá, pobrecita. Claramente deben usarle hechizos para limpiar. Bien. Fuck. Te estás asomando y de repente de la puerta estalla en astillas. ¿Qué? Y un enorme espadón prendido fuego va derecho hacia tu cara. ¡Señor! Recibís. ¿Qué carajo? 4 de daño de fuego. No, perdón. 10 de daño de fuego, ahí está. Y 8 de daño cortante. Del otro lado de la puerta está Ralos. Como lo habías visto en aquella vez, en su pose de victoria, sonriendo con unos dientes todos puntiagudos, blandiendo su mandoble, que también habías visto vos, y mirándote. Sigamos de la iniciativa. No, fuck. Yo solamente quería mirar por la cerradura. Dice, los estaba esperando. El estúpido que se fue. Yo estaba siendo precavida. Toda la precaución tuvimos, pero bueno, sí, los estaba esperando. Solamente quería mirar a ver si había... Oh. A ver, esto es 11. Concha. 11. Más. 14. Bien. Vamos a la iniciativa. 19 en total.
19 Kaiden. Sí. 15. 15 Vines. Se puede ir. ¿Cuánto sacó Cal? Fuck. 5. 5. Y vamos a tirar por algún día. Palondiguita. Bien. Y Oh, amigo Ralos. Bien, ahora sí, hay que hacer también esto. Hey, ¿qué pasó? Gracias, Joshua, por el sub. Grande. Gracias. Antes de que nos muramos los tres. Ay, shit. Bien. En la cara. Lo intentamos. Somos terribles para la infiltración. Bueno. ¡Nos estaba esperando! Dice mientras su mandoble golpea el piso. Ahora sí, la primera acción la tiene Kaiden. Kaiden, bueno. Lo ves a Ralos ahí, gigante, pajiente. Es un tiflin alto. Tiene lo veo. Sus cuernitos de diablo, solo son dos piquitos chiquititos, su piel oscura, sus ojos que ahora los ves se tornan de un color naranja, brillante. En su mano de fuego. Tiene una armadura claramente abajo de su capa, enorme y pesada. La armadura es de metal con diferentes bandas y adornos, todos presentes de Ciramur. Bien. Y el chabón tiene los ojos. Y está Vince ahí adelante. Voy a... me voy a poner acá. Uh-huh. Y voy a tirarle... esto sí es momentáneo. Hey, gracias por la suscripción. Las 20 caras al lado. Qué grande. ¡Ey! ¡Gracias! ¿Esta sí es momentáneo? Sí. Gracias por eso. ¿Dificultad? La dificultad, si no me equivoco, es 17. Déjame que me fije. Sí, 17. De constitución, si no me equivoco. Sí. ¿Esto te ocupa una acción? Sí, esto es mi acción. Contanos cómo es. Kaiden se va a asomar atrás de Cal, va a ver todo esto y se va a mover rápido. Y lo único que está pensando es intentar detener al chabón, detenerlo por un momento. Así que estira las manos hacia él. Unos hilos que ella puede ver salen desde la punta de cada uno de sus dedos y lo intentan envolver. Levanta su espada y corta los hilos así en el aire que desaparecen. Sí, me imagino. ¿Te queda tu acción bonus, si no me equivoco? Sí, no, pero no tengo nada de acción bonus. Bien. ¿Algo más? No, ya me moví, ya hice. Siguiente acción, Baggins. Tenés un corte en la mejilla que ya está cauterizado. Y estás cubierto de astillas de puerta. ¿Puedo dar un salto para atrás? Sí, obvio. ¿Sin causar un ataque de oportunidad? Si tomás la acción de esquivar, sí. ¿Me queda una bonus action después de eso? Sí. Salto. Con mucha precaución, saltás. Y te mira raro. ¡Ustedes van a ser los últimos! Consulta. Sí. Cal, ¿tu arma es un arma mágica? ¿Eso le preguntás? No, quiero saber, yo creo que ya sabía eso, pero no me acuerdo si la está usando la cimitarra mágica. Preguntale, o la... preguntale en rol. Bueno. Cal, tu... ¿Arma tiene habilidades? ¿Algo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tu espada! ¿Qué estás usando? Sí, no te entendí qué dijiste. ¿Tiene magia? ¿A vos te parece que esta cimitarra... una cimitarra oscura? ¿Qué? ¡Esto fue algo! ¡Eso sí, uno! ¡Sí! ¡Ay! Creo que K tampoco sabe. La puerta y le sale una bruma negra. Oh. Esa no sirve de nada. La bruma se escribe un sí. Le contesta la cimitarra, como que. Ok,
en día la cimitarra. ¿Qué me consideran un arma como un hacha? Ay, no, no, no. Ay, me muero. Entonces no uso Magic Weapon. Genial. Era así de sencillo. Esa es la única acción bonus que tenía. Fin. Bien. Le toca a nuestro amigo Ralos. No, nuestro amigo no. Fuck. Nuestro amigo Ralos. Van a morir. Todos. Y de él se desprende otro Ralo más. ¿Qué? ¿Qué? Así, y aparece otro Ralos. Este no es a color como... Está medio difuminado. Parece como si estuviera brillando en azul, pero glitcheando también. Shit. Algo así, exactamente. Que le pelea a Ralos. Y lo mueve hacia adelante. Se mueve este Ralos. También con una sonrisa horrible. No emite sonido alguno, solo que también tiene su mandoble brillando con el fuego azul del que es. Y ataca a Baggins. Obviamente que ataca a Baggins. Porque está ahí adelante. ¿Clase armadura? 16. 16. Listo. El mandoble cae en el piso al lado tuyo. Sentís el calor de la espada en tu rodilla. Ay, fuck. Esa fue su acción. Pero rápidamente levanta su espada de nuevo. Y esta vez como barriendo. Y esta vez sí conecta. Ah, es escudo. ¿Usas escudo? Sí. ¿Cómo es el escudo de Baggins? Va. Está. El escudo de Baggins es un engranaje gigante que sale de su foco arcano. Aparece como abanico y hace nada. Aparece el engranaje como un abanico medio transparente y vos ves la espada de Ralos chocar contra el engranaje a la altura de tus ojos. El filo de fuego queda ahí nomás. Esa fue su acción y ahora le queda su movimiento. Como que se va a alejar al pasillo y lo ven estar ahí a punto de gritar alarma. Pero los mira a ustedes y dice, no, no puedo, yo puedo. Y vuelve. Ahora le toca a Albóndiga. Albóndiguita, quédate donde estás. Albóndiga se mueve con su movimiento siempre. Se mueve estático. No te hacia en la dirección que quiere ir y se pone atrás de Cal. No te mueras antes de que podamos hacer tus peluches, ¿sabes? Ay, Luciana. El único que lo ve es Cal. Algún día tiembla un poquito y brilla. En la cabeza de todos se les pone como una capa medio azul. Y escuchan gritos. Les toma un instante. Pero están comunicados por telepatía ahora. Ok. Cal. Adelante tuyo está Baggins. Acaba de recibir el espadazo de esta cosa extraña. Y Cal todavía está invisible. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Igual medio como que... chapar. Sí, pero lo puedo usar a tu ventaja. Voy a usar Bait and Switch para cambiar lugar con... ¿cómo se llama? Con Baggins. Bien. Esto no le crea ataque de oportunidad. Los cambio yo, no se preocupen. Agarralo. Ahí va. Y... tengo que... tirar un dado de superioridad para... para darle una AC temporal. Ah, no, contame cómo es la maniobra, porque justo en un momento muy cool. Claro. Así como apareciendo de la bruma misma,
apareciendo, sí, es que apareciendo. Se materializa tipo Cal, le agarra el hombro a Vice, lo tira para atrás y medio como se pone adelante. Y a todo esto, cuando lo toca, también se le forma como una especie de vamos a decir, de capa protectora que hace como un reflejo y desaparece. Como uh-huh. que es medio invisible. Y eso va a ser uh-huh. justamente el... ¿cómo se llama? El bonus de AC. ¿Eso le dura hasta...? Eso en un turno. Ok. Más 3 de armadura. Okay. Entonces tengo en total un más 8 de AC bonus hasta el próximo turno. Uh-huh. Sí. Sí. ¡Yay! Bien. ¡Soy un tanquecito! Después de esto, así todo muy solemne y enojado, Cal en una mano se corta con la cimitarra. La cimitarra como que directamente no cae la sangre de Cal al piso, sino que la absorbe la misma cimitarra y le dice un par de palabras en Grung, porque básicamente es un conjuro para hacerle el curse a Ralos. Ok, a Ralos, no a la... A Ralos. A la nega Ralos, ok. Nega Ralos. ¿Yo te voy a tirar algo? Uno tiene que tirar nada. No, perfecto. Porque en realidad lo que hace es me da... ¿Cómo se llama? Me da un bonus attack. Que, o sea, si pego es un más 4. Los críticos son 19 y 20. Y si muere Ralos me da más 5 HP que con él. Está bien, perfecto. Ahí va. Y después de eso va a proceder a pegarle al que tiene... ¿La maniobra no te cuento como una acción? Vos sabés que eso es lo que te iba a preguntar en realidad. Okay. Porque acá no me figura como una acción. No me dice take an action or okay. take a bonus. Dame action. Un segundito entonces. Ahí te digo, ¿no? Dice no action, dice. Ah, no, bueno, listo, entonces no action. Sí. Y hay algunas cosas al guerrero que son así, no action, tipo el action surge. Y el otro era una bonus action, la maldición. La maldición es una bonus action, sí. Bueno, entonces tenés tu acción. Después de eso le va a pegar a al negarralos. Dale. Con la cimitarra. Eso es un... Creo que... ¿Dónde está la cimitarra? 3, 8, 10, 21. ¿21? Yep. Levanta la cimitarra. Uf. Desaparece. Por adentro piensa qué bueno que no le tiré el curso a negarralos. Supongo que me queda una bonus action. No, porque no, fue no, tu perdón, la mansión. Una acción extra no me queda. Te queda un ataque. Un ataque. No sé por qué tengo en la cabeza acción. y ahí sí, me acerco a... De un salto a la mesita esta de... Esta mesita ratona. Ajá. Medio como tirando todo lo que había arriba. Ya con el impulso del salto voy a intentar pegarle. Dale. Voy a usar inspiración. Bien. Buah. No. 10. No, uso cambio crónico para que tire de nuevo. Okay. No, la puta que lo re... Le sumo mi más 4. 13, 17. Cal saltó hacia Ralos. Y pegaste un espadazo que pegó en la mesa. Levantaste la espada y te pegaste de nuevo como si fuera un abanico de espadazos. Todos cerraron. Hasta el último. El último Ralos no pudo esquivarlo y se movió mal y le entró la cimitarra en el hombro. Tira tu daño. Bien. 6 más 11. ¿11 total? 11 total, sí. Oh, te vas a comer, Rugario. ¿Ahí termina tu turno? Y ahí ya sí, ya ahí. Bien. No tenemos nada. Kaiden. Bien. Kaiden se va a mover acá. Y van a ver que extiende las manos delante de ella hacia así. Y justo atrás de Ralos aparece su amigo de sombras.
El tipo va inmediatamente después de que yo lo invoco. Bien. Es uno, es una sombra de desesperación. Cualquier criatura que empiece su turno adentro en un área de 5 pies, al lado del espíritu, tiene se le reduce su movimiento a 20 feet. A 20 pies, perdón. Bien. Bien. Kayden se va a quedar ahí concentrándose en ese chabón y ahora va a atacar el chabón. Dale. Y para atacar con el chabón es... va a ser el ataque cuerpo a cuerpo, que es el melee. Bien, es Your Spell Attack Modifier, que esto es... bueno, esto es 9. Más 20, vamos a ver. Nunca le salen bien a este chabón. Bueno, podría haber sido peor. Esto es 16. Igual no sé, no debe pegar. Si esto pega, no. Pega. Pega, ok. Bien, de nuevo es un de 12 más 3 de daño cortante más 3 de daño de frío para el chabón. Voy con el de 12. Dale. El de 12. Uy, qué horrible. Esto sería así: 2, o sea, 5 de daño cortante y 3 de daño de frío. Esto se va a 2. Ahí está. ¿Cuánto me dijiste en total? 5 de daño cortante, sí, y 3 de frío. Ok. Esta criatura aparece por la, espalda. ¿Cómo es este bicho? Es un sujeto muy alto, encapuchado. Bien. No voy a decir que es como un Nazgul, pero es como un Nazgul. Tiene en las manos con unas armas, como con guanteletes muy puntiagudos, oxidados, y su espada es enorme, pero muy finita. Y con esa es la que está, con la que está atacando. Este ser de sombras y desesperación levanta su espada. Es un mandoble, además, me parece. Baja la espada. Y raro, recibe el golpe. Sorprendido. En esa reacción, Calve tiene un collar que se levanta mientras él está reaccionando al golpe de atrás. Es un cristal oscuro y violeta. Y adentro hay renacuajos. Vos instantáneamente reconocés renacuajos que se mueven. El collar vuelve a caer medio de entre sus ropas. Apenas lo distinguís. Después de Kayden le toca a Baggins. Bien. Voy a hacer mi cañoncito. El de... balista. Uh-huh. El de sniper común y corriente. Me voy a... ¿Lo vas a hacer en tu mano? Sí, sí. Uno portable, pues, más fácil de manipular. Dale. Voy a alejar un poco. Como ahí. Creo, ¿no? Nadie dijo eso, Adri. ¿Eh? ¿Ah? Okay. No, el comentario de Adri. Y le disparo. Dale. 16 más 9. Vea. Y hacía, si mal no recuerdo, 2. No, para. Ay, saqué. Hace 2 de 8. Acción. Uy, lo perdí. ¿Dónde hice clic que lo saqué? Acá, estamos. 2 de 8 daño de fuerza y lo empujo 5 pies, alejándolo del. De donde está. Dale. Lo que creo. ¿Qué le causaría un ataque de oportunidad a Cal? Acá no se puede mover, está la pared. Se podría mover acá. Para mí sirve. Ok. No hay un ataque de oportunidad, pero se puede mover ahí. Claro, pero está dentro del rango. 8 y 6, 14. Ok. Ahí va.
Recibe el disparo. Te mira con odio. ¡No puedo solo! ¿Algo más? No, esa era mi bonus action. Bien. Y ahora le toca a Ralos. Una vez más. De su... de él mismo aparece otro. Pero más allá. Lejos. Okay. Todos así... extraño y medio hecho de energía. En un abrir y cerrar de ojos, Ralos cambia de lugar con esto. Oh. También se va en Roque. Y llama: ¡Seguridad, guardias, auxilio! Y empiezan a escuchar movimiento por toda la casa. Fuck. Pero también escuchan un aleteo pesado de afuera. Esa fue su acción. Bueno, si no me equivoco, hizo un movimiento. Así que va a atacar. Su ser de energías se dirige brutalmente contra Cal con dos ataques. ¿Qué hace armadura, Cal? Ahí te digo. 19. El primer golpe golpea la mesa y la rompe. Te hundís un poquito. Pero el segundo te conecta. Te va acá. Con 9 de daño físico y 6 de daño de fuego. Y ya se movió, acción adicional. Albóndiga. Se mueve hacia adelante. No hace nada más. Okay. Y le toca a Cal. Se cayó. Te perdimos un segundo, Max. Sí. Ahora que ya identificó que tiene la joya ahí como pendiente, perdón, colgante. Nada, va a tratar de asestar golpes justamente en la parte del cuello, de costado siempre. Dale. Acá ahí en el medio, porque tiene justamente, sabe que está ahí en el medio. Digo, lo para con la espada. Nada, bien. Yeah. Va a tratar de nuevo. Oh, Dios. ¿Qué daño? 13. De nuevo. Y se te ríe. Esto es lo mejor que tienen. Ok. Y... para distraerlo, va a usar el cantrip de Infestation y le va a generar una... una horda bien. De bien alrededor. Bien. Tira de salvación, ¿verdad? La tira de salvación es de 14 y es de con... Bien. Los bichos se le acercan y con su espada los prende fuego rápido. Se te ríe, burlón. Después de Cal... las ventanas estallan en vidrios y se asoman garras y hocicos hechos de cemento con alas en la espalda. Dos gárgolas gigantes aparecen en el combate. Gárgolas. Desde la otra habitación, desde esta puerta principalmente, se escucha un y se ve que quisieron abrir la puerta. Oh. Kaiden. Bien. Kaiden, sabiendo que se está comunicando telepáticamente con todos, va a decir: Cal, ¿viste dónde tiene guardado el coso? Sí. Por eso traté de pegarle en el cuello y fallé. Ok. No lo tiene a la vista, no tiene nada a la vista, pero está en el cuello. Ok. Está en el cuello. Fuck. Bueno.
Kaiden ahora sabe que se tiene que fijarse en el cuello del chabón. A ver, no, eso no voy a hacer. Bueno, sí, pero lo tengo acá, así que lo que voy a hacer es... Voy a usar relámpago. Ah, sí. ¿Lo tenés derecho? Sí. Contanos cómo es tu relámpago. Kaiden está esperando que no se parta la joya en mil pedazos, pero bueno, ahora ya medio como que no le estén perdonando mucho. Estira las manos hacia Ralos. En el preciso momento en que estira las manos, lo que va a hacer es apuntar hacia en diagonal a él, porque sabe que en el cuello está la joya, va a apuntarle directo hacia las piernas. Es de 100 pies esto, así que vamos a ver qué sale. Ay, y acá tengo que hacer... tiene que hacer una tirada de salvación. ¿Dificultad? 17. ¿Vos todavía tenés cambio crónico? No, ya no tengo cambio crónico. O sea que no importa, no lo sabes. No, no lo sé. Bien. Apuntás las manos hacia Ralos. Los rayos se forman rápidamente y... Dale, recorren la baranda esa de metal que hay con arcos uniéndose hacia el rayo principal y... tira el daño. Por si las dudas, era de destreza la tirada. Sí, 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 sí. Y el daño son... 6. ¿Tiro juntos? Tira todos juntos, sí. 15, 20, 27. Sí, 27 de daño relámpago. Y acá me saco uno más. Bien. ¡Bum! Sale el relámpago, iluminando la habitación por un instante de blanco azulino, a los pies de Ralos, que él alcanza a esquivar. Ok. Recibe la mitad. Va a recibir la mitad del daño. Sí. ¿20 y cuánto dije? 27. Ok. Uh-huh. Oh, igual le quemaste un poco las piernas y los pies. ¡Ah, oh, bruja! ¿Algo más? No. Después de eso ya no puedo hacer nada más. Así que va a actuar el tipo de las sombras. Se va a poner del otro lado. ¿De qué otro lado? Del otro lado de Ralos. Está contra una pared. ¿Ralos? ¿Eh? Es un espectro, tiene problema en eso. No sé, pregunto. Es. ¿Tiene alguna capacidad que sea tipo. No, no dice nada acá. Ok. Si no dice nada, igual. Lo que hago es ponerlo al lado de Cal. Bien. Dale. Va a ir al lado de Cal. Kaiden le va a como ordenar que le apunte directo al pecho del chabón. Quiero que se exponga. Ahora tenés control sobre él. Ah, joya. Bien. No, no tengo control sobre él. No puedo... Ah, pará. Perdón. Sí, ahora sí. Ah, ahí está la fucking gárgola. Ok. Ahí lo muevo. ¿Ahí sí puede? Ahí está. Sí, sí. Ahí está, al lado de acá. Bien. Entonces, tiro. Limpiar. Esto es 20. Yeah. Bien. Un de 12. Sí. Limpiar de 12. Bueno, esto es un poco mejor. Esto es 10 de daño cortante y 3 de hielo. Directo al pecho. Ok, 16 sería en total. Bien. Arremete así contra el cuello. Y
Cal ve como el cristal queda apoyado entre las ropas nomás. El cordel se rompió. Y Ralo levanta la vista. Así que lo dejó entrar. Vayas. Yo quiero tirar grasa por las dudas. Ahí. Ay, no, para, le puse. Bueno, le voy a sacar el. Ahí. Ay, por favor. No, Cambio de color. Voy a poner un marrón. ¿Más brillante? Y contanos cómo es grasa, hacelo divertido. Bien, grasa es un puñado de escarabajos mecánicos que él tira, se tira el puñado y los escarabajos abren las alitas y de cada uno sale una bolita de grasa que tienen guardado adentro y se hace el charco en todo el área que cubrieron los bichitos. Con mi bonus action voy a usar el. Voy a disparar. No sé. Para, había quedado expuesto. ¿Dónde quedó el collar? Está como incrustado en su armadura. Está suelto, pero está ahí sostenido por los pliegues de su armadura y sus ropas. ¿Qué tipo de armadura tiene él? Es de metal. Es de metal y de cuero. Claramente es mágica porque tiene el símbolo de Ciramur y hay diferentes lucecitas que le recorren. ¿Pero es tipo de armadura de paladín que le cubre el cuerpo entero? ¿Onda camisa, pantalón, absolutamente todo? ¿O es tipo una coraza que solamente le cubre el abdomen? No es armadura completa, pero tiene pedazos de armadura en todo el cuerpo. Tiene grebas, tiene manteletes, antebrazos. Pero sí tiene muchas partes cubiertas, como la parte de los bíceps y la cara interna de los muslos. El tiempo de premia. Sí. Voy a dispararle apuntando específicamente a la ingle del caballero. Ok. Inténtalo. Intento. Malicia y lo baja un poquito. Se fija en la entrepierna de Ralo. Que tiene una cobertura, tiene un cinturón grueso y una placa de metal que se mueve, porque él se está moviendo en el combate, todo. En el momento que la placa se levanta, va y dispara. Tira tu daño. Más el máximo, ¿no? Un máximo y ahí. Hay un dado máximo. Un 8, sí. Más 3 de 8. Qué hermoso. Ay, no, es hermoso. Siete. Eso es hermoso. Son 14, 25, 25 total. Más los. El 8 también está, sí. Sí. Esto, no. Tremendo. En 20, qué hermoso 20. La Los ojos de Ralo casi se salen de sus agujero. Bien naranjas. El cuerpo entero se le comprime.
y se dobla un poquito en las rodillas. Voy a matar a todos. Voy a matar a todos. Se tambalea un poco así. Y ahora le toca a él. Ay, no, vale. Todavía recuperándose. Mira. Su entrepierna, sus rodillas tienen sangre. ¡Fuck! Lo dejaste sin. ¡Sin hijos! Clava el mandoble en el suelo y lo mueve como si fuera una palanca. Engranajes pesados empiezan a escuchar por toda la casa. Y Cal ve. El suelo de abajo te abre, como si con una línea, incluso las escaleras. Y reconoces algo que vos habías visto muy bien y te lo acordás tal cual. Hecha de este material blanco con tiflings victoriosos, te eleva una torre gigante. Y en la cima de la torre, un ser monstruoso que viene gritando. Oh, shines. ¡Shit! Rompiendo el piso. Está atado con cadenas, moviendo sus tentáculos para todos lados, rompiendo las paredes, techo, caen escombros por todos lados. Ahora es más grande que la última vez que lo vieron. Por favor. Voy a tener que moverlos un poquito porque van a tipo saltar. Sí, yo ya no estoy. Sí. Mi mini desapareció. Ahí va. Albóndiga también salió despedido hacia un costado. Perdón. A correrlo y vamos a mover a todos. Ahí está. Y ustedes solo lo ven tipo desde el pecho hacia arriba, como si fuera. Está parado en el suelo de abajo, en el piso, el primer piso, en planta baja. También lo que ven es que tiene. ¿Se acuerdan las pelotas blancas que tenían los otros Grunts? Este tiene. Tres placas en el pecho, en la cabeza, en la parte superior y en uno de los costados. Tres placas blancas. No son esféricas, no son un punto de pelota, son una placa gigante blanca pegada ahí. Moviéndose para todos lados. Con su acción adicional, Ralos. No, ninguna acción adicional. Se está levantando, de hecho, del sapo este. Y se aleja, se mueve hacia atrás. Puede, máximo de 20 pies no puede moverse. 1, 2, 3, ok, ahí está. Bien, ese fue el turno de Ralos. ¿Yo no le tenía al lado a Ralos? Sí, pero explotó el sapo y los corría a todos. Ah, ok. Distortis. Después de Ralos le toca a Albóndiga. Que sobre su propio eje gira, se recupera y se acerca a Caída. Quédate atrás, Albóndiga. Después de Albóndiga, Cal. ¡Sácale el coso, Cal! Grita en tu cabeza, Kaiden. Bien, sale corriendo hacia. ¿Vas a pasar por ahí? ¿Cómo? Vas a bordear todo el pasillito que queda construido hacia Ralos. Sí, por acá. Ok, bien. Supongo que el piso está destruido. Sí, el piso está destruido. Queda un poco para que vos puedas caminar igual. Ok, lo que van a ver es al mejor estilo Spider-Man. Cal va a saltar hacia la pared en realidad. Y por la pared, con la cimitarra en la boca, va a empezar. Bien. A cerrar. Cool. Me gusta. Haceme una tirada de salvación de destreza. Ay, estos dados del orto. Tienes dados con camino ahí. A ver. Y esto es un 9. 9. Espera un segundito. Esto lo puedo poner. Ahí está. Vos te vas a ir al fondo. Y ahí está. Te quedas a la mitad del techo porque uno de los tentáculos hizo un hueco en la construcción y te tuviste que quedar ahí. Estás arriba de esta bestia gigante. ¿En dónde? Perdón, ¿me ubicás? Sí. Ahí. Ah, porque. Ah, entendí. O sea, en este. Sí,
Y vas cruzando por el suelo al Spider-Man y este te marcó un parate. Sí. Bien. Y o sea, yo que en este momento, ¿dónde estoy? ¿Arriba? Arriba, en el techo pegado ahí. En el techo pegado, ok. ¿Y si intento acercarme de nuevo? Vas a tener, eso te consume movimiento, digamos. Hasta ahí, ¿vos cuánto movimiento tenés? Estás ahí. 25 feet. Yo estaba acá. Uh-huh. Me quise mover hasta acá, hacia donde estaba Ralo, pero fui interceptado. ¿En qué parte? Acá. Fui interceptado ahí. Ahí. Bien. Ahí tenés 10. Bien. Para cruzar te consume el doble de movimiento, es terreno dificultoso. O sea que yo necesitaría. Me da justo. Ok. O sea, es 10, serían 20. Perfecto. Y ahí me acerqué. Pero te mira con bronca. Y sí, pa. y en realidad no lo va a atacar, Cal. En realidad se la va a lanzar encima para tratar justamente de sacarle el cristal. Ok. Es una tirada de enfrentada de atletismo, entonces. Bien, vamos, por favor. Athletics. Yo tengo más 8 en Athletics. Tengo 24 en total. Al salta el techo y empieza a correr. El bicho este rompe el techo. Pero Cal lo alcanza a esquivar. Sigue avanzando hacia Ralo. Y desde arriba se le tira encima. Ruedan un poco, chocan con la puerta. Se mueven a la otra habitación. Ay, nosotros no vemos un choco. Pero Cal sí. Dale cal. Un segundito, voy a arreglar la otra habitación. Spider Cal. Nota siempre ahí tirando los puns. ¿Qué es eso, por favor? Caes arriba. Él es claramente un excelente luchador como vos. Se intentan detener, se intentan agarrar. Finalmente quedás así medio sosteniéndolo y agarrás la piedra. E instantáneamente solamente pienso en tengo el cristal. No sé si me están escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, Cal, sí. Por telepatía. Bien. Ahora, después de esto, también aparece este muchacho que estaba intentando abrir la puerta, pero estaba trabada. Es el que habían visto con su bastón mágico. Y acá hay una criatura que no alcanzás a distinguir porque esto te va a hacer algo. ¿Está? Acá. Voy a intentar hacer algo antes que. Ya no puedo hacer más nada, ¿no? Y usaste tu movimiento y tu acción para atacar. No, te queda acción bonus. Me queda la acción bonus. Ahí va. Estás agarrado a Ralo, te aviso. Ok. Y voy a. Tengo solamente las bonus. No, bueno, está bien. Ahora sí, le toca esta cosa. Necesito que me hagas. Hazme una tirada de salvación de destreza. Bien. 18. Bien. Apuntó su bastón hacia vos. Y salió disparado una mano espectral a tratar de sacar de cristal. Okay. Pero lo escondiste rápidamente, sin ningún problema. Así que, con el movimiento de este... ¡Señor! ¿Se encuentra bien? Chúpame. Agarra a una bestia alada por un collar que tiene y la arranca de donde está y se la lleva para atrás. Y grita, ¡seguridad, guardias! Mientras tanto, en la otra habitación es un terremoto. Esta bestia está tirando todo para todos lados. Necesito que me hagan todos una tirada de salvación de destreza. Ay, shitness. Ahora. Bien, Max, igual, re bien. Shit, voy a usar una de las inspiraciones.
Bueno, viene ahí el Spider-Cat. Voy a usar la otra inspiración que me había dado. Bien, te quedaste sin. Ahora me quedé sin. Te sumo más. No puede ser. No te puedo sumar nada. No puedo sumar bien. Absolutamente nada. Y perdí al ¿cuánto sacó Baggins? Tengo más 3, así que fue un 15 en total. Bien. Un maremoto de tentáculos y gritos para todos lados. La casa se estaba cayendo a pedazos. Uno de los tentáculos atraviesa la pared de atrás, que es por donde está Cal. Y vos y Ralo se quedaron en el piso. Así los dos, uno al lado del otro. Porque el tentáculo abrió una ventana nueva. De como 10 metros de largo. Mientras tanto, Vines alcanzó a esconderse de uno de los tentáculos entrando en esta habitación por el agujero roto que estaba. Y cuando levantó la vista, Kaiden salió disparada hacia esta pared. El golpe se escuchó seco. Claro, creo que tiene el daño. Claro que sí. Treinta de daño contundente. ¡Au! What? Y albóndiga. No, albóndiga no. Ay no, albóndiga no se mueve. Albóndiga se dirige, se cae. Se queda al lado de ella. Albóndiga pasó la tirada de salvación. No fue golpeado. Albóndiga tiene más destreza. Haceme una tirada de percepción. Pines. Ok. Para percepciones más 5, 17. Bien. En ese momento te diste cuenta, algún día tipo, no sufrió ningún peligro y notaste exactamente con los movimientos del bicho, todos los que hizo desde que apareció, en ningún momento puso en peligro algún día. A vos sí, acá también, acá y a todas las criaturas, que incluso a Ralos. Pero algún día no le hizo nada. Así que algún día tipo se deslizó, como siempre, hacia Kaiden. Yo voy a pensar, y calculo que los demás me escuchan, que tal vez albóndiga es un pariente del sapo gigante y por eso no le está haciendo daño. Kaiden tirado en el piso, acá mira albóndiga. Estallan los vidrios y aparece la gárgola que estaba en el otro lugar. Oh, cierto, no, cae en el medio de la habitación. Y le toca a ella, así que se va a dirigir hacia Pines. Pone las cuatro patas en el piso y salta. 16, gracias. Salta así, abriendo la boca y ¡ja! Te intenta morder, alcanzas a esquivarlo, pero después... De costado viste una garra. Bien filosa y de piedra. Entonces, 8 de daño cortante. Uf. La otra gárgola. Kaiden. Vos estás caída. Uh-huh. ¿Cuándo perdés al otro bicho? No, si tengo que hacer una tirada de concentración, olvídate, tiré un fucking uno. Así que tenés que hacer una tirada de concentración contra el daño. Es la mitad del daño que recibiste. O sea, contra 15. Contra 15. Limpiar. Uf. Kaiden tiene... Bien. Ay, mucha voluntad. Esa cosa se mantiene. Y ahora le toca a Kaiden, que está en el piso. Algún día está al lado tuyo. Y hay una gárgola como cual animal salvaje y rabioso aventándose hacia Baggins. Mientras tanto, en el otro lado, el terremoto continúa. Sí. ¿Lo veo al chabón del otro lado? Sí, no hay más pared. No hay ninguna pared más. Y caen pedazos del techo. ¿Se ven las placas? Sí. ¿Están todas puestas en el pecho? Hay una en el pecho, una en el hombro y otra en la cabeza, en la parte de arriba. Ah, no, están todas distintas. Una en el pecho. Ok. Eh,
Kaiden está en el piso. Sí. Levantarme sería una acción, ¿no? La mitad de tu movimiento. La mitad de mi movimiento, ok. Kaiden se va a levantar. Oh, shitness. ¿Y? Y va a caminar hacia Baggins. Ajá. Y voy a usar puerta dimensional para transportarnos a Baggins y a mí a la otra habitación. ¿A dónde? A la otra habitación, que sabe que está Cal. ¿A dónde? Ah, ella va a ir en diagonal. Claro, sí. Bien. Yo los muevo, no se preocupen. Ok. Aparecen. Bien. Baggins, después de recibir el garrazo, con un corte en el pecho. Y ven a Ralos y a Cal, que estaban acaban de esquivar el tentáculo ese gigante que pasó. Y a esta... y este ser llevándose como si fuera un pequeño barrilete a un dragón. Un dragón férico. Bien. Eso va a ser todo lo que hace Kaiden. Y está haciendo mucho esfuerzo para mantenerse en pie. Ahora, mágica e increíblemente sigue este chabón. A este chabón. Kaiden lo va a mandar a que intente cortar una de estas placas. Está sostenida que por una soga, porque... No, está pegada al pecho. O está al hombro, pegada. O a la cabeza. Están pegadas. Ok. Que clave la espada de alguna forma como para poder hacer palanca y sacarla. Hace una tirada de ataque. Ay, 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 ay. A la que tiene más cerca, que supongo que es la del pecho. Ok, esto es un 22. Sí. Bien. Y ahora esto es... limpiar. ¡Bien, la concha de la hermana! Esto es un 12. Es un 15 de daño cortante y 3 de hielo. Bien. Prueba. Está bien. No ves exactamente qué pasa, no, pero sabes no. Que eso le a una de las placas le pegó. Okay. Estaba flotando entre tentáculos y sí. Destrucción. Sí, sí, lo sé. Después de Kaiden le toca a Baggins. ¿Desde donde estamos ahora, lo veo al sapo gigante? Sí. Ok. Déjame revisar el área, porque la miré recién y la olvidé. Ok, sería... ¿Dónde está? Acá. Forma... ¡Me tiré bola de fuego! Al. Ahí sería. ¿Al bicho gigante? Sí. Bueno. Voy a hacer la tirada de salvación del muchacho. Sí, o sea, con suerte le saco a los golpes las placas. Bueno, tira tu daño. Y contanos cómo es la bola de fuego, obviamente. La bola de fuego sale del cañón que tiene Baggins en sus manos. ¿Eh? Sale del cañón, me había acordado de eso. Ah, sí, sí. Baggins lo que va a hacer es básicamente disparar en ángulo al techo. Entonces, cuando caen las balas, vamos a hacer que las balas están envueltas en una sustancia química que se enciende con el oxígeno. Ajá, no. ¿Sí? Entonces cuando las disparas se prenden fuego y caen así. Ah, son varias bolas de fuego. Ok, dale, sí. Una por dado. No veo por qué no. Me gusta. Son 8 dados de 6 caras. Voy a tirarlos todos juntos para no complicarnos. Tu objetivo no es lastimar a este bicho. Tengo entendido, es que querés tratar de sacar las bolas de fuego, las placas esas blancas que tiene.
Sí, quemándolo en de cuerpo entero. Quiero romper las placas estas con la bola de fuego. Dale, dale. Ay, qué feo. 10. 20. Pará. Sí, 10, 20. 31. 27 estoy contando yo, puede ser. 10, 12, 14. ¿Qué estoy contando? 16. 21. 4, 8, 12. 13, 14, 15, 16, 21, 27, cuento yo. Está bien. Sí, está bien. 5, 6, 7. Bien. Sane. Todas esas bengalas de fuego dirigidas hacia el bicho desde el arma. Pa, 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 pa. ¿Cómo están las placas? Para que le anoto el daño. No, no me quiero olvidar. 27. Bien. Le caen y le dejan manchas negras quemadas en las diferentes partes del cuerpo donde quedaron. Pani tiene buena puntería, eso ya lo sabemos, digamos. Sí. En el hombro, la placa del hombro se rompió a la mitad y un pedazo cayó, pero queda otro pedazo ahí. Sí. Otro defecto que hizo este hechizo es que el bicho se quede quieto y se devuelta. Ay, y mire a Vines con sus ojos, sus tres ojos que tiene sobresaliendo de su cabeza. Bien. Con mi acción bonus, ¿sí? voy a apuntarle a la otra mitad de la placa que le quedó para pegarle y tratar de despegarla. Dale. Reajustás el cañón, lo recalibrás. A que ya no lance bolas de fuego. Te quedó sin balas. Pará, un momento, yo tengo mucho acá. Es... acá, 19. Sí. Ok, bien. Tira el daño. Son... 2 más 1. ¡Ay, Dios! Pines. ¡Ah! Sí, tiene un momento Maverick. Reacomoda el cañón, apunta, dispara. Y sale la bala. Pega. Y en el aire vos ves cómo va perdiendo fuerza. Y tú llegas a su objetivo. Haciéndole una pequeña quebradita en la placa, pero nada más. Mientras tanto el bicho te está mirando. Y ahora le toca a Ralos. Ralos se tira encima de Cal, desesperado. Hacemos una tirada enfrentada de atletismo. Ay, bien, bien, Cal. Bien, Cal, bien. Aprovechando tu agilidad de rana y tu cuerpo resbaloso, lográs retenerlo en el lugar. Y entonces él... con su acción bonus, llama a su doble. Que aparece detrás tuyo. Obvio que sí. Esa fue su acción bonus. Y con la mitad de su movimiento se levanta. Puede fallar. Y ahora le toca a Albóndiga. Segundo. ¿Las balistas hace... ¿cómo es? Daño de fuerza, que lo empuja. Sé que no va a empujar al señor sí. Sapón, pero lo tomé en cuenta, lo tomé en cuenta. Ah, ok. Albóndiga, no saben qué está pasando Albóndiga, porque está ahí encerrado con la gárgola, de hecho. Cal. Tenés a los dos Ralos a tus costados, tenés la piedra. ¿Dónde mierda está Galix? Después de que pasó todo esto, lo pensó mucho Cal. Iba a tomar la siguiente decisión. Va a agarrar el cristal. ¿Qué tan grande es? Es como... es alargado más que ancho. Y tendrá un... así de largo será. Bien. ¿Le entrará en la boca a Cal? Sí. Bueno, Cal directamente se lo manda a la boca. ¿Se los va a tragar? ¿Cómo? Esto contaría como una acción usar objeto, como para meterle una mecánica, ¿no? En el turno. Sí. Okay. Y va a intentar. No, va a dejárselo en la boca. Ok. Lo tiene ahí mordido. Y puedo tener una acción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bueno. Pendiente. Ready. Ah, la reaction. Claro. Eso sería preparar una acción.
Sí, eso. Vos todavía tenés la Action Surge lista. Sí. Si vos sí. la usás ahora, podés preparar una acción. Ok. Buenísimo. La voy a usar. O okay. sea, al mínimo. A la mínima duda, sí. se la va a tragar. O sea, okay. cuando él sienta que va a perder la joya, okay. el cristal o lo como se llame, okay. se lo va a tragar. Ok. Ahí, me encanta ese plan. Te queda. Usar tu acción así como amenazante. Tipo, no sí. se me acerquen o me trago el cristal. Sí. Te queda tu acción bono y vos estás en el piso todavía. Me queda mi acción bono. No, y se va a quedar ahí. ¿En el piso? Sí, se va a quedar en el piso. Ok. Yo quiero recordarle acá que esto es un cristal que está lleno de renacuajos de azotamente. Okay, no si eso era parte del plan, no está lo bien. No lo recuerdo. Después de Cal le toca a este bicho gigante. Oh. El bicho este, después de lo que acaba de pasar, que ahora está todo quemado y le oh, sale no. humito de algunos costados, oh, no. avanza barriendo el piso a su alrededor. Oh. Ya la casa tiembla y se mueven las paredes. Los candelabros también. A medida cada paso de él está claramente a punto de demolerse todo y caerse encima de todas las personas que están adentro. Y avanza hacia Baggins. Yo estoy al lado de Baggins. Sí, ustedes dos van a tener que hacer tirar de salvación. No, no again. Necesito dos tiradas de salvación de destreza. No. La rip que lo parió. Bien. Bueno, yo no voy a sumar más 4 como para que no sea tan bajito. Son 9. Estos 11. No, no, esos dados. Yo. Ah, no es tanto. No tenés idea. No tenés 15 idea. De daño contundente a las 2, a las 12. Pero desde arriba. ¡Bum! Y Cal ve cómo desaparecen abajo de sus tentáculos. Cayeron al piso de abajo. Y Kaiden literalmente cayó. Y Kaiden cayó, ok. Sí, literal. Así que ustedes están acá ahora. ¿Por qué me quedé al lado de Bites? Después del bicho le toca al mago. Vamos a seguir acá arriba mientras tanto. Ah, mi coso de sombras desapareció. Bien. A todo esto, el mago este se aleja, llevándose a la criatura. Y. Déjame ver. Cal, voy a necesitar una tirada de salvación. Déjame ver ya mismo qué es. ¿Dijiste de Cal? Sí. Sí. No. Arre, era un 1 igual. ¿Un 1 sacaste? Sí. Bien. No lo quería ver. Este mago extiende su bastón de nuevo hacia vos, del cual salen más manos. Y te agarran. Y te dejan quieto. Gracias por el sur. ¿Del sub? ¿Quién fue? Nota le regaló una cherta, qué grande. Ah, oh, gracias Nota. Gracias. Cal está paralizado. Un 1, no importa la que... Ok. Estás paralizado. Después de este muchacho, le toca a Kaiden. Vamos a ver esa tirada de salvación de muerte. Con lo hermoso que vienen las tiradas de salvación. Un fallo. Hermoso. Ahora sí, Baggins. Bien, Baggins lo que va a hacer es con sus flashbacks de dinamita en la mente, le va a tirar curar heridas a Kaiden. Está bien. Lo voy a usar en nivel 2, que son 2 de 8 más 5. 2 es un montón, mucho más de lo que tengo ahora. Niños. Por las dudas, ustedes ven las piernas de la bestia. Sí.
Ay, qué bien. 8 más 6, 14 y 5, 19. Y cae bien a ver los ojos. Sí, se levanta tosiendo polvo, mugre, todo. Sangre, todo, medio pulmón. Sí, sí, sí. Parte del hígado. ¿Cuánto me dijiste de luz en total? 19. Eso es casi la meta de mi vida. Me gusta que siempre les haga reír. Me encanta. Yo no tengo mucho tanto más que vos, no te preocupes. ¿Te queda tu acción bonus, Pines? Sí, con la acción bonus le puedo... No sé, ¿se ven placas en los pies? No, solo se ve la que tiene en el pecho. Ah, desde bueno. Ahí abajo la ves. Ah, que se había atacado el chabón de sombras. Ajá. Intento dispararle a esa. Dale. Trece. Le pegas a la panza. Tira el daño si querés hacerle daño, no hay problema. Te haces daño igual. 4 y 6 de daño. Está bien. Bien, después de Vines le toca a Ralos. Va, te queda movimiento. Vos gastaste el movimiento para levantarte. ¿Qué vas a hacer algo más? La mitad de tu movimiento te queda. Me voy. Ay, no. No tengo control sobre Vines. Perdón. No pasa nada. Ahí deberías tener control sobre Vines. Me voy a mover uno para atrás por las dudas. Bárbaro. Y uno para el costado. Ralos. Piso arriba. Estirándose un poco y agarrándose la entrepierna. Se le acerca a Cal. Y le mete la mano en la boca con no. ¡Ay! Cuando termine con usted, vos te vas a sumar a eso. Y te saca el cristal. O sea, porque estás paralizado nomás, no te podés tomar la acción. Es por eso nomás. Ah, no puedo hacer el... Claro, porque el chabón te paralizó. Te saca el cristal. Y se aleja unos pasos. Abre una puerta y se manda acá. Mientras tanto, el otro te va a pegar. Déjame ver algo. De bondis. Vos estás paralyzed. Todos los ataques contra vos tienen ventaja. Y cualquier ataque contra vos que pegue es un crítico siempre y cuando sea de 5 pies. Así que no tengo que sacar un 1. Bien. Mientras el mago te está sosteniendo, sentís los espadazos del otro en tu espalda. El primero son 15 de daño total. Y son críticos esto, obviamente, ¿no? Oh, y estos son 14 más. Fue el castigo contra el cara. Dame un segundito, porque yo tengo que ver esto de acá. Después de Ralos le toca a Albondiga. Que no saben qué pasa porque está ahí con esa gárgola. Y ustedes están en el piso abajo y Cal está paralizado en la otra habitación. Y ahora le toca a Cal. Al final de cada uno de tus turnos vos tenés permiso a una tirada de salvación. Si la superás, se te va la paralización. Nosotros no lo escuchamos tampoco, me imagino, ¿no? Porque está paralizado. Vos estás escuchando todavía el piiii del sí. Golpe. Sí. 14. Segundito. Cada vez se esfuerza y ¡pum! Te saca esas manos sí, espectrales encima y te podés mover. Ahí va. Ese es el final de tu turno, por las dudas. Me imagino. Ok. Le toca al bicho. Todos necesito tirar la salvación. No. ¿Te estresas? Bien. Porque va. ¿Nosotros también? Sí, ustedes también. Usted tiene que esquivar los pisotones. Cal tiene que esquivar los tentáculos. 16. Qué poronga. 12. Cal. Estaba muteado. 15. Está bien. Kayden y Cal. Sin problemas esquivan. Rodando por el piso. Sí.
Baggins, por el otro lado. Baggins, por otro lado, exacto. Me gusta que se ría. Baggins recibe. Ay, está así como. Vamos a ponerlo a la cámara de Baggins. Está ahí, se movió como para escapar. El pie lento y pesado, inmenso de esta criatura, se mueve cual péndulo hacia adelante y conecta con la espalda de Baggins. ...23 de daño contundente y... Señor, me quedaban 9 de vida. 23 de daño. ¿Estoy bien? Ahí está. Tirada de salvación de... Ay, shit. Bien. Después del bicho le toca al mago. ¿Estás? ¿Dónde estás? ¿Cuál puede ser mi próximo personaje? El mago. Arrastra a este dragón hada. Todavía más en la habitación que sigue, que es la escalera que baja. Ya está ahí. Kaiden. Kaiden se va a mover hacia Baggins y le va a dar una de las pociones de curación. Bien. Tengo que tirar por... Son 2 de 4 más 6. Estos son 11 de vida. Bien. El cuerpo de Baggins recupera un poco de rigidez. Dale los ojitos de a turno. Ok. Y no tengo absolutamente más. Hablo mentalmente. Cal, ¿cómo estás? No vemos nada desde acá. Un poco herido y se robaron el cristal. Ay, No, yo no tengo para hacer absolutamente más nada. ¿Moverme a dónde? A ver, vamos a alejarnos del tipo. ¿Qué hay en la habitación, Leons? La habitación es un comedor, como ves. ¿Y dónde están las puertas? Las puertas están acá. Uh-huh. Acá. Acá. Y acá. Bien, me voy a acercar hacia esa puerta. Bien, está abierta. ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuánto te moviste? Me moví desde acá. Creo que era desde ahí o desde ahí. No me acuerdo si era ahí o si era ahí. Bueno, estabas ahí. 1, 2, 3 para Baggins. 4, 5, 6. Ah, entonces voy a la otra. No, entonces voy a la otra puerta para ver derecho que hay ahí. Ahí está. Abrís apenitas y se ve un pasillo verde. Todo muy decorado, muy lindo. Pero ahora está lleno de polvo y de escombros que le cayeron. Baggins, ¿tu anillo sigue apuntando a Ralos? Sí. En dirección hacia arriba, en diagonal. Ok, sigue arriba. Bueno, y eso es todo lo que hago porque no tengo después. Bien, bárbaro. Después de Kaiden, Baggins. Escupiendo sangre. O sea, va a escupir la sangre que tiene en la boca. Uh-huh. Y se va a tomar una de las pociones de curación. Dale. Que eran también 2 de 4 más 6. Sí. Es 1. 3 y 6, 9. Ay, vale. Ya. Ya estás. Ya casi llego a la mitad. Y. ¿Cómo es? Sosteniéndome el estómago para que no se me salga el hígado, voy a intentar dispararle a la placa que tiene en el pecho. Dale. Algo se ve. Sí, la ves. 23. Esta vez tenés más ángulo. Así que sin problema, conecta el disparo. 13. Bien. Disparás y cual escombro cae. Oh, ¡Al fin una! Cae y se hace como un polvillo blanco que te molesta en la nariz, de hecho. ¿Movimiento o algo así? Voy a arrastrarme un poco hasta acá. Está bien.
Después de Pines, le toca a Ralos. No sé dónde mierda está. Y su eco desaparece. No saber dónde. Albóndiga. Vamos a adelantar. Cal. Te podés mover, estás solo. Atrás tuyo está esta bestia cosa todavía rompiendo la casa. La ves de hecho con tentáculos sosteniendo las vigas y haciendo fuerza para abajo. Bien. Veo las esferas estas, los depósitos estos que están básicamente. Tiene uno en el hombro y otro en la cabeza. El del pecho ya no está. Bien. Se va a lanzar contra el bicho este y lo va a trepar para tratar de sacarle una de estas esferas de la cabeza. Dale. Te mueves sin problema hacia él. Estás tipo agarrando todo hacia abajo. Bien. ¿Vas a sacar eso? Y sí. Es una tirada de fuerza. Ay, ¿cómo, Te perdimos, Max. Mientras tanto. Hizo mucha fuerza y se desconectó. Mucha fuerza y se desconectó. Ahí volviste. Ahí estás. 14. Te levantás un poquito así. Se levanta apenas porque parece que está pegada. Ok. Y. Recibís 7 de daño de fuego. ¿De fuego? Sentís como tus manos se empiezan a secar rápidamente y se encascaran tus dedos. Entiendo, sí. ¿Acción bonus? Ahí te digo. Sí. El second win. Ahí tiro un D10. Ah, second win. Segundo aire. Segundo aire es 6 más otro 6 es 12, así que me agrega 12 de vida. Esto sería Tuki. Y bueno, se va a quedar ahí tratando de sacar. Le toca al bicho, que ahora siente, te mira con sus ojos y se te va a intentar sacar encima. Así que necesita una tirada de salvación de destreza. Suelta los tentáculos del techo y los mueve para todos lados de manera brutal. ¡Bien, Cal! 20. Pero 20. No, bien. Te tirás sobre su piel gruesa y seca, sobre una de las manchas negras quemadas que generó Vines. Y los tentáculos te pasan por al lado zumbando. Has tenido hechizos, has tenido flechas que te pasan por al lado. Estos son caños enormes, verdes, que se mueven extremadamente rápido y en cualquier dirección. La tormenta que tuviste en el barco por ahí era más tranquila que esto. Bien, eso fue el turno del bicho. Se va a mover un poco más la casa ahora. Se inclina un poquito. Se empieza a escuchar todos rechinidos. El mago desaparece de la escena. Oh, y bien. Le toca a Kaiden. Bien. Veo que Cal está sobre una de estas placas desde abajo. No, vos le ves la panza al bicho. Apenas ves la placa del hombro. La placa del hombro sí la veo. Ok, le voy a tirar orbe cromático a la placa del hombro, va a ser con un slot de segundo nivel. Sí. Y va a ser sónico. Ok. Orbe cromático. ¿Cómo era este querido orbe cromático? Ah, realizó un ataque. Danos también cómo es. Bien, déjame que tiro el ataque y si llega lo escribo porque si no va a ser doloroso. Esto es, bueno, 9 más 9 es 18. Conecta. Ok, bien.
Kaiden está toda sucia, sigue eso, está súper cansada, está pálida por el polvillo y porque está pálida ella, pero estira las manos, le tiemblan los brazos y con los dedos curvados, cada uno señalando sus propias palmas, empieza a ver algo que no, hay algo que no se ve, pero hace temblar las manos de Kaiden. Apunta y lo tira justo hacia esa placa que está ahí. Era la y esto es, si es de segundo nivel, un de 8 más, son 4 de 8. Limpiar. 4 de 8, ¿dónde está acá? 1, 2, 3, 4. Bueno, podría haber sido horriblemente. Esto es 16 de daño sónico. Bien. Sale girando la esfera. Zumba. Hacia la placa, le pega desde abajo. La levanta un poco y cae. Ay, sí. Pines. Necesito que me hagas una tirada de salvación de constitución. ¿Por qué? La plaga cayó sobre la otra y el polvillo blanco que deshidrata ocupó la habitación. ¡Ay, no! ¡Logró un shit! Y sentís cómo tu cuerpo se consume chiquitito y tu energía se empieza a desvanecer. Ganás un nivel de exhausto. Oh, ok. ¿Para cómo marco esto acá? ¿Cómo puedo marcar esto en D&D Beyond? No te preocupes, yo ya lo sé. Por las dudas, para que expliquemos cómo funciona el nivel de exhausto, lo primero que hace es que tenés desventaja en todas las tiradas de habilidad. El segundo nivel te reduce la mitad de la velocidad. Después tenés desventaja en todos ataques y tirada de salvación. Se te reducen los puntos de vida a la mitad. Tu velocidad se reduce a cero. Y con el último, que es el sexto, morís. Uy, perdón. Salud. La parte de condición tenés que... Ah, ok. Condition, abajo de todo dice exhaustion level. Tenés blinded, charm, defeat, frightened, claro. Exhaustion, ahí está. Ah, ahí está. Yay. Bien, y ahora empieza tu turno. Yay. La poción de gran restauración, Baggins. Y me tomo la poción de curación. De gran restauración. Te tomas la poción de gran restauración. Ves como ese líquido que se movía va vaciándose en la botella. Y lo sentís ocupar cada centímetro de tu cuerpo. De repente sentís la frescura natural de Vines y todas las condiciones que tenían se limpian, incluso el nivel exhausto. Adicionalmente, digamos, cualquier otro problema, cicatrices menores que se habían cerrado, desaparecieron. Tenés tus intestinos adentro, Vines. Están todos tus intestinos en su lugar, sí. ¿Me cura? No exactamente. Okay. Te voy a leer la mecánica de lo que es gran restauración. Te dice, invocas a una criatura con energía positiva, deshaciendo cualquier efecto debilitante. Podés reducir un nivel de exhausto en uno o eliminar alguno de los siguientes efectos. Encantado, petrificado, maldito, reducción de alguna característica o que te hayan reducido los puntos de golpe. En este caso, solo te sacó el nivel de exhausto. Bien, ok. Eso fue usar objeto. ¿Qué haces? ¿Desde donde estamos llega a haber alguna placa más? No, solo queda la de la cabeza. Está sobre la cabeza. Bueno, me dirijo hacia la... Hacia la puerta. Bien. Ok. Abrís. Sí. ¿Qué trampa encuentro cuando abro la puerta? Todavía no dije nada de trampas, ¿eh? No te preocupes. Adentro un pasillo enorme con puertas cerradas. A tu derecha hay una puerta cerrada y acá hay una otra puerta cerrada, pero acá hay escaleras. Ok. Y le digo a Kaiden: ¿escaleras?
Sí, escaleras. Entendí eso. Bien. ¿Y te mueves hacia las escaleras? Sí. Dale, muévete. Ahí está, eso ya es todo mi movimiento. Perfecto. Él toca a Ralos. Carlo ve a Ralos aparecer, saliendo de la habitación que originalmente se ha encontrado. Y se está dirigiendo hacia donde está el bondi. O la última habitación que vieron el bondi. En sus manos, brillante el cristal. No te está prestando atención, está corriendo hacia allá mientras la casa se mueve. El bondi no sabe qué está pasando. Cal. Bien. Yo recuerdo que creo, no sé quién la tenía, pero me imagino que Cal tenía una pota de crecimiento. ¿Quién la tenía? Creo que la tenía Cal, si no recuerdo. ¿O no? ¿No? No, la tenía Kaiden. Tiene que caer. Bueno, entonces va a intentar de nuevo sacar el de la esfera esta de hidróxido de sodio. Dale. Ok. Esto con fuerza nomás. Fuerza. Pero sin el modificador. Sin el modificador. Sin competencia, fuerza nomás. 17 nomás. 17. Okay. Cal hunde las manos en esta materia porosa y blanca que la secan. Sentís cómo las manos te empiezan a arder con 13 daños de fuego. Es como se generan ampollas rápido y se te empiezan a secar y se te explotan. Y levantás la placa y cae por encima de ¡ay, oh, sí! El monstruo de repente se queda quieto. ¡Ay, finalmente, por favor! Y los ojos te miran a vos. ¿Qué haces? Yo lo miro. Lo miro a Ralos. Sí. Lo miro a los ojos. Lo miro a Ralos. Dracarys. Paren que venga Lu. Ay, Dracarys. Sí, por favor, hacen los pedazos. Vamos a esperar a Luciana. Ay. Por favor, se me parte la cabeza del estrés. Ya morimos 28 veces. Ay. Pain llegó a nivel de exhausto. No habíamos llegado nunca a nivel de exhausto. He olvidado. Bien. Cal logró eliminar la última placa que cayó detrás tuyo. Detrás de Pain que... ¿O fue con eso? Sí, pero ya está dentro en otra habitación. Pero el monstruo se quedó quieto. Y Cal le señaló a Ralos. Y le dijo Dracarys. Y ahora le toca a este monstruo enorme. Clava todos sus tentáculos en donde tiene pared y se abalanza hacia adelante. Saliendo expulsado de la casa junto con Cal. Cal está arriba, sí. Vos haces una tirada de atletismo. Para mantenerte arriba del bicho. Bien. Salió uno 13, atletismo 21. Bien. ¿21? Ok, sin problemas. Bien. Te quedás encima del bicho mientras arremete contra la casa. Wow. Ok. Contra lo que estaba ahí. La pared cede como si estuviera hecha de papel y salís afuera. Afuera hay dos guardias que no entienden lo que está pasando. ¿Cómo? Que claramente estaban mirando toda la situación desde hace mucho tiempo. Ah, bien, qué valientes muchachos. Y no saben qué hacer. El bicho está loco. Moviéndose, rompiendo todo. Mientras tanto, le toca al mago que desapareció. Kaiden y Vines. Ustedes estaban
intentando subir las escaleras. Necesito que me hagan una tirada de... Pero no puedo hacer nada antes. Sí, pueden, hagan. Pensaba gritarle Baggins, porque ya no veo que está más el chabón y que vayamos por todo el lugar donde lo rompió. No sé, ¿se ve el lugar para salir? Sí, está abierto, digamos. Hay un agujero nuevo por el cual pueden salir bien, corriendo. Le grito a Baggins, ¡Baggins! ¡Salgamos por este lado! Tengo la... Me agarra el reflejo de decir te lay on hands y no, no está. Pará, yo me moví, no me tendría que mover, no es mi turno. Yo pensaba decirle eso a Baggins y bueno, y para ese lado salir para donde está saliendo el monstruo. ¿Eso pensaste? Perfecto. Perfecto, no me gusta cómo suena. Salís corriendo en dirección hacia la nueva puerta que se generó. Claro. Hacia el exterior. Y necesito que me hagas una tirada de atletismo. Oh, no. ¿Vos querés matarme, León? ¿Vos querés matarme? Encima, atletismo. Me hago poronga contra el piso de alguna manera, ¿no? Gracias, León. Salís corriendo. Ay, por favor. Y ¡pup! Ahí la ves, desaparece de nuevo. Acá en Vines. Bien. Salís corriendo. Vines, ¿qué vas a hacer? Voy corriendo atrás de ella. Bien, necesito una tirada de atletismo. No, Baggins, mira que cae, se acaba de caer a la mierda. Y pero que... Me rehúso. Bien, bien. Deja de moverte a mí. Okay. ¿Cuánto te moviste ya? Me moví... Estaba al pie de la escalera. Me moví dos. Dos. Quedas hasta ahí. Y escuchás de tu izquierda cómo la casa se empieza a derrumbar. Ay, no. Me cae. Gritos diferentes. Pisos enteros colapsando. Y todo sucede a tu izquierda. Y ves cómo lo primero que aparece es una nube de polvo salir desde la puerta. Y alcanzás a correr. Kaiden, la ves siendo expulsada por una pared que colapsa hacia uno de sus lados. Ok. Kaiden, recibís 13 de daño contundente. 13. 13. Bien. ¿Y cuánto más? Nada más. Baggins, podés tomar una acción más si querés. 13 de daño contundente. Existe la acción no correr. Sí, voy a hacer eso. Perfecto. Móvete otra vez tu velocidad. El orto. ¿Hacia acá alguien más? Sí, obvio. Ok. Bien, la casa se está derrumbando. Ralos está... ¿A que no lo puede creer? Por el bicho, me imagino. Estaba por el bicho. Agarra el cristal y se lo extiende a Cal. ¡Está bien! ¡Pueden llevárselo! Y lo tira frente al bicho. Y Cal le ordena al bicho: ¡agárralo! Bien. Ahora le toca a Albóndiga. Después le toca a Cal, de hecho. Le vas a ordenar que lo agarre y algo más. Ordenar no te consume en acción. Sí, que agarre el cristal y que me descanse. Ah, agarrar el cristal. Sí. Ah, ok. Agarrarlos ahora ya no me importa. No, yo no había entendido. Yo no había entendido. Bien. Nada más, eso es todo tu turno. ¿Te va a quedar ahí arriba?
Me voy a quedar arriba y... Y voy a hacer que agarre al mago. Pará, no está el mago acá. No, no. Lo veo. ¿Hay dos guardias? No, hay dos guardias. Sí. Hay una gárgola muerta acá. Y Ralos. No, y ahí me voy a quedar. Bien. Te toca el bicho. ¿Qué va a hacer? El bicho estira sus tentáculos en dirección a Cristal y envuelve a Ralos. Y lo atrae. Y escuchás un crunch. Lo último que escuchás un grito apagado. No veo por qué no. De la boca de él se despiden pedazos de Ralos. ¿Nada más? Quiero destacar que no fuimos nosotros. Y la casa detrás del monstruo se derrumba. Kaiden y Vines. Ustedes son personas muy inteligentes, sobre todo Vines. Una persona que se dedica a construir. No tienen tiempo para nada. Mm-mm. ¿Qué van a hacer? Correr. ¿Cuál es el agujero más cercano que tenemos? ¿Ese? El gigante que tienen ahí. Sí, no tengo ningún tipo de hechizo que permita hacer nada útil. Kaiden mira a Vines. Vines, ¿vos podés saltar? Sí. Salta hacia adelante. Te sigo. Y Bagin salta y yo voy a usar Misty Step para alejarme lo más posible de ese lugar. Esos son 5 pasos. Bien. ¿Es un salto de 5? Yeah. Y sí, yo lo mismo porque Misty Step también son 30 pies, así que yeah. Y a partir de ahí correr lo más. Y ahora necesito una tirada de atletismo. De atletismo again. Shit. Por favor, no quiero sacar otro 3, otro 1. No puede ser, no puede ser. Bueno, ya está. Te doy mi más 4. Sí, igual. Es más que... Eso es un 9. Yo también me sumo un 4. ¿Y cuánto sacaron? Malísimo. Yo tengo un 8. 8 y... Yo tengo un 9. Bien. Salen corriendo. Lo ven a Cal sobre el monstruo gigante. Y eso es lo último que vemos. Saluda, Cal. No es mi culpa, nota. No puedo hacer nada. La casa se derrumba. Pero ustedes. Toda la casa colapsó. La aparición de esta bestia desmoronó toda, absolutamente, la casa. Bueno. 15 de más de daño contundente para cada uno. Pues ahí. Ok. ¿En cuánto quedaron? 5. 0. Ahí cayó, aplastada por los escombros. Y Vines apenas pudo salir. Calvio todo esto. ¿Qué hacen? Puedo... ordenarle que levante a Kaiden. Sí. Tengo miedo de que se la ponga. Ya está muerta igual, o sea... Estoy un... Todavía no. Ahí. No, le voy a decir que se quede y que no coma a nadie más. En Groom. Y voy a bajar para ayudar a Kaiden. Bien. Kaiden está atrapada por escombros. Necesito Kaiden ya mismo una tirada de salvación de muerte. ¿Con mi tirada de salvación de ahora? Vengo tirando... Bien. Hace 5 dados. Calibans, ¿qué van a hacer? Ay, por favor. Yo me voy a dar media vuelta con la poca vida que tengo. Kaiden no está a la vista. Está... Por eso. Okay. Me doy vuelta, veo que Kaiden no está al lado mío ni atrás mío, entonces voy a asumir que está todavía adentro, así que voy a arrastrarme a ver si le encuentro en la casa. Hay una pila de escombros gigante enfrente tuyo. Sí, sí. ¿Cal qué va a hacer?
Vos sabés que está en esa pila de escombros. Voy a empezar a sacar escombros. Bien, haceme una triada de atletismo. 20. Sacás escombro. Ves un guante negro, solo. Sacás otro pedazo, otra piedra enorme. Y ves su mano. Cae en tirar salvación de muerte. Limpiar. Por Dios. Un éxito. Ahí va. Cal y Vines. Ven el brazo de Kaiden. Destruido casi. Su piel está. Su piel morena está toda magullada y aplastada. Tiene rasguños y moretones en todo el brazo. ¿Qué hacen? Voy a seguir. Pausa, se le cayó a Luz. Ah. Oh shit. Puta ahora. Ahí se le cayó a Luz. Sí, ahí va. Bueno. Le cayó todo. Todo. Ay. Es la que pusimos. Pausa. Sí. Me volvió a Luz. Ah, ahí volvió. Esperen que te voy a acomodar. ¿Otra cosa más? No, pensé que se había caído León hasta que vi que nadie más estaba moviendo. Dije, momento, soy yo. No sé si escuchaste lo último que dije. No, lo último que escuché fue los dados de más. Bien. Kaiden después hizo una tirada de salvación de muerte y tuvo un éxito. Y ustedes ahora ven el brazo de Kaiden. Ok. ¿Qué hacen? No hay tiempo para nada. Cal sigue sacando. Tirate, tipo. 16. Sacás una piedra enorme. Revelás un poco. La pierna de Kaiden. Yo voy a usar mis conocimientos de ingeniería para intentar sacar los escombros de la forma más eficiente. No haciendo, tal vez levantando, haciendo palanca o ver qué puedo hacer para que se caigan solas las piedras y cosas por el estilo. Herramienta de artífice. Alguien tirará salvación de muerte. Esto era más 9. 2 éxitos. Ay, dioses. 14 más 9, 23. 23. Cal sigue sacando así los pedazos más grandes. Vines agarra un par de herramientas, una pala y empieza. Hace un poco de palanca y saca un poco más. Y ahí la ven el cuerpo de Kaiden, tendido entre las rocas. ¿Qué hacen? Curar heridas. Nivel 3. Eso. Son 3 de 8 más 5. Mira. Tiro los tres juntos. Sí. Ok. 666. Ok. ¿Qué onda, Davinio? Bueno, 18 más 5, 23. Ay, fuck. Una explosión se siente en el pecho de Kaiden. Estuviste. Sentís que estuviste. Vos sos una maga de. Un actronomante. Kaiden está muy, muy vinculada con el tiempo. Por un instante, tenés un recuerdo de haber estado alejada del tiempo. Fuera de todo lo demás. Se sintió interesante, me imagino, para vos, pero muy extraño y peligroso. Ah, esa es la sensación que dejó. Sí. Y recuerdo algo. No. No. ¿En términos arcanos de eso? Ah, y tal vez tendrías que investigar un poco más. Ok. Bien. Alguien está respirando junto a su crunk, que desesperados estaban tratando de encontrarla. No, no está abriendo los ojos. ¿Ven que Kaiden como que empieza de poquito a respirar? Y está como acostada en todas esas cosas así. Y de repente escuchan que muy bajito dice: ya se terminó todo y podemos ir a dormir. Sí, ah. Pero ¿cuántas veces te moriste ya? Un montón. Sí. Tenés que dejar de hacer eso. Es una mala costumbre. Atrás de ustedes se escucha crunch, crunch, crunch.
En uno de los tentáculos, uno de los guardias está siendo agitado por el aire y el otro está siendo devorado. Yo le dije que se portara bien, pero claramente no sé. Voy a aprovechar y voy a levantarme muy lento porque todo debe estar muy extraño. Voy a revolver la bolsa, me voy a sacar una de las pociones de curación que me quedan. Y voy a tomar una, que era 2 de 4 más 6. Bien. Limpiar. 1, 2. Bueno, es un 12. Cool. El monstruo emite un ruido diferente, tipo... Se vuelven a él. Y Albóndiga le está apoyando la cabeza. Okay. ¿Dónde está vivo? Cool. No solo está vivo, está en perfectas condiciones. Ok. Bien. Sí. Y de entre las sombras de esta oscuridad que rodea esta isla en la que sostiene esta casa, aparece Galix. Les habla. Okay. Uh-huh. Ah. Tiene el cristal. Suenan sus voces. Ajá. Caiden le escupe sangre en respuesta. Caiden les va a decir en que no le digan que sí todavía. Ok. Creo que quizás lo tenga Ralos dentro del estómago de esa granada, una combinación. No recuerdo muy bien. ¿Se tragó a Ralos entero? Y con esto terminamos. Nah, en serio, León. Y creo que es un buen momento. Había un montón de cosas. Estuvo buenísimo la sesión. Para que corto la música de combate y pongo algo más atranca. Lo de... ¿Cómo es? Hubo momentos recopados que hubo en toda la pelea. Como el disparo en la ingle. La idea que yo tenía era que Ralos, tipo, el monstruo sea el último recurso, el absoluto último recurso. Iba a pelear, bueno. Tenía unos guardias que invocar, pero bueno, cuando le dispararon bueno. Los testículos no le quedaba otra opción que apretar la nuque y tirarla. Tipo, no, se terminó todo. Pero lo muy valió. Bien. Muy, muy buena sesión, me encantó el combate, lleno de tensión, liberaron a su amigo. Amigo, ¿qué amigo? Al monstruo. León, no todos los monstruos son nuestros amigos. No, solamente los gorditos y bonitos. Para nada, no. Estuvo muy, muy bueno. Me gustó también, digamos, toda la escena, digamos, de tirársele a Ralos a los Manrel. Eso me trajo recuerdo de Manrel. Para sacarle dalo por cristal. Hecho, Nathan, dalo por hecho. Quería derrumbar pero un edificio arriba de usted hace un tiempo, perdón, pero tipo, es una escena re cool y dije, wow, tiene que pasar. Y gracias que le disparaste a los testículos de Ralos. Vi al chat que estaba preguntando, sí, es un Echo Knight, no pude usar mucho sus habilidades porque bueno, tuve que apretar el poder máximo de él rápido porque le dispararon. ¿Y cómo sigue con eso? Es que yo me puse en esa situación y no, tipo, prendo fuego a la casa con todos adentro y que se termina. Basta, apago la luz y no, nadie juega más nada. Me llevo la pelota y se terminó. Fue genial. Muy divertida la sesión. Espero que les haya gustado a todos. Si se perdieron en alguna parte, vamos a subir esto a YouTube. Ahora vamos a ver qué sigue en la vida de nuestros Grooms y Caiden. Porque todavía siguen acá, se van a quedar, hay cosas para hacer, ya lo vamos a ver. Mientras tanto, vamos a hacerle raid a alguien, así ustedes pueden seguir viendo gente jugando roles. Así que muchas gracias. No se olviden de anotarse al concurso el sorteo que tenemos en Instagram. Y si quieren al concurso de memes. Sí, y pueden sacar muchos memes de hoy. Chao.